Ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar.
esta una K. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huear. Venga, esa una K. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huear. Venga, esa una K. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huear. Venga, esa una K. Fama, fama, máxima. Radio Funa. Mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Siendo YouTube Pop Hispano para alargue esta mierda, para que salga, digamos, la de mi palabra. Conversación secreta. Ay, juego a la ruleta. Dale, dale, dale. Sí, tenés mi buena de mi palabra. ¿Dónde está la música? ¿Dónde está la música? Ay, yo estuve en eso. A ver, puedo decir genuinamente que la parte más difícil de planificar todo esto es al principio. Bueno, Dios. ¡Pero por qué se pica en el bot! ¡Que le pagamos por hora! ¡Un saludo a la Dani! ¡No! Ahora sí, nadie toca el bot. Por favor, nadie toca el bot. Nadie toca el bot. Ahora sí. Digo mexicano. ¡Boludo! ¿Quién va a leer la advertencia? El bot, sí, Gloria. Sí, que lee el bot. ¿Se acuerdan que nosotros en un momento planificábamos el inicio? Tipo, bueno, yo voy a hacer esto, después hasta el Mainter y después hasta el Floppy y no sé qué. Y ahora nunca planeamos eso. Los dichos de la concha de tu madre, no leí una mierda. Muchas gracias, Ani, por suscribirte. Me gusta. Saludos para ustedes. No. Ni para ti, menor que tres. Ahí cambié el micrófono. Gracias, Troy, por la guagua. Sí, bueno, yo que te mandar su programa. Voy a preparar mi jornada laboral ya. Cuidado, nos saltamos una semana y olvidamos por completo cómo hacer esta wea. Nunca supimos en primer lugar. Eso sí. Una pregunta: ¿alguien trajo la visera azul, weón? Se me olvidó la prueba, weón. No, ven, con la visera roja. Pero yo tengo esto también. Sofi, puja, weón, puja. ¡Ay, escucho tú! ¡Puja, boludo! 9 meses con el Don Droid. Un genio, Don Droid. Bueno, nadie dijo nada del disclaimer, así que. ¡Advertencia! Los dichos y opiniones vertidas en este matinal nocturno son en contexto de broma y tontera absoluta. Por tanto, el canal Topo Mastey, quien ha sido defunado, ¡gracias! Hace responsable de ser ofendido. El humor expuesto en este medio es muy ácido, es muy grosero, es muy basado, es muy polémico, es de mal gusto. Básicamente me encanta. Si es una persona sensible de esos huecas que le perdían su vida peleando en los comentarios de redes sociales como la vieja culé que comenta. Imagínate el emol de aeroculeado malo, de aeroculeado malo, enfermo, asqueroso. Hola, me vas a seguir leyendo. Bienvenidos a un nuevo episodio. Sí, lo que dijo el Ardefiste. Hacer un inicio distinto una vez. Una vez, podemos dejar de hacer solo, el mismo solo chiste. Una vez. A ver, solo una vez. Una vez ya. No hagamos el mismo chiste. Ya. Solo una vez. Propone. Solo una vez. Propone en estos momentos. Un ¿cuánto se llama? Un inicio. Y reiniciamos esto y reiniciamos. Pues, y pongo el opening de nuevo. Propone algo y pongo el opening de nuevo y lo hacemos. Sí. Ya. Ponelo, pero propon algo, propon algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dilo. Ponelo opening de nuevo y ahí arranco yo. De otra forma, distinta. Ya, perfecto, ya. Ya tengo una idea. Arrancamos todos, chicos. No. Ya sé que vayas a la mierda, giles culiao. Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huevo. Venga, esa funda acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fundar, dame algo pa' huevo. Venga, esa funda acá, fama, fama, máxima. Completa, volvamos a ser monos en radio. Ya pues inicia, po. Ya pues inicia. Este es un show sobre nada. En verdad, otra vez. ¿Cuál es una tendencia con vos? Es decir, tranquilos, me los voy a coger y tirás un chiste medio. Ya, ese fue el opening. Ahora, ¿qué hacemos la pauta?
Ahora tiramos el mejor. Meister, seguramente tocas muchas chicas, ¿verdad? Sí, la mayoría de ellas menores. ¡Bravo! Listo, teníamos el programa listo ya. Ahora el ending. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya ayer. Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga, esa funa acá. Vamos. No, vení, weón. Vale. ¡Ay, ya se me acuerdo, weón, de mierda! Oye, pero te faltó la pausa, po, weón. ¡Ah, tenías razón, tenías razón, tenías razón! Dame algo pa' funar, dame algo pa' ver. Venga, esa funa. Esos eran los tres chiflados. Bueno, estamos acá con el programa número 20.000. Por eso es que no todos dirigimos al mismo tiempo, porque pasa esto. Bueno, te voy a decir algo. En este momento podemos retirarnos y decirle a Twitch que ya hicimos lo que teníamos. ¡Ya cumplimos, chicos! ¡Podemos! Bueno. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece. Trabo todo, hijo de puta. A ver, los del chat me tiran todas las subs que iban a tirar hoy. Me completen el hype train, que me quiero ir, chicos. Dale, se la mando. Ahí, tipo, venga, tira, venga. Le falta el 100%. A ver, ya no. Speedrun 100%. Pero espero demasiada sub, solo quiero una para mí. Quiero usar mi propio mouse en el Discord. Vamos en serio, Ya. A ver, ¿qué tal si donan para el Muda, Sí, no va porque no. Gracias, buena por la raid, como 21 personas. Ay, qué bonita la Midnight Number 9. Buena, Mighty. Es cierto, Midnighty. Conseguí todos los emoticonos del nivel 1. Todavía no entiendo qué chucha pasó y está pasando en estos momentos, weón. De Raifuna, weón, el programa nocturno que es un... Matinal. Es un matinal. ¿De guión? ¿Qué? ¿Qué tenía? ¿Qué? Tenía machistas y algo más. ¡Ah! No. ¡Sí! No dije qué chucha está pasando acá. ¡Quick! Creo que quiere algo. Para aquellos que no tienen pico idea de qué está pasando en este lugar, como por ejemplo el Infira, que me insistió de una manera bastante tranquila, prudente y bueno, pasó desapercibido. Esta es la sección favorita de la gente, de los niños, del adulto, de la abuela, en especial de las abuelas de Radio Funa. Sobre todo las abuelas. No tiene sentido, no tiene ningún puto sentido. Cuando vos estás entrando a clase, esos 10 minutos antes en la que te estáis tirando mochilazos en los chicos, de reventar el yogur al compañero. Ya, esta guay es la previa. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, que pasen la previa. No sé, yo estaba acabado de tener esos 10 en ese momento. No, para de monetizar tan temprano. Esto sí es la previa. Ahí está. Buena señora Alejandro Pato. Qué linda la previa. Tan previa, tan eterna. Si tuviera una previa, le pondría hijo. Me acabo de dar cuenta, el weón de Konami que está ahí, weón, el presidente Konami. El mismísimo Hideo Kojima está ahí en nuestra ventana. A ver. Oh, really? El Meiser. ¡Ahí está el Charlie! ¡Hola, Charlie! ¡Buena, Charlie! ¡Buena, Charlie! Tiene un problema. ¿Qué pasó? Tiene dos papás. Además de tener dos papás, el Meiser tiene un problema. Y creo que el Meiser quiere decirnos. Y sentimos, papá. Necesito una sub. O moriré. ¡Denle una sub! Que
Alguien no, no, sería tan amable de regalarle una sub a este pobre hombre que tiene dos papás. Y al Charlie también. A los dos sub? Se dividen. Uno al Charlie y uno al Mazer. Sí, también al sí, sí, también Charlie. Público que tenga suficiente dinero como para dar una monedita para el prójimo. Tiene una monedita para volver a casa. Alguien que tiene dos papás y yo con cuál tengo uno. Una monedita. ¿Ustedes tienen papás? Checa tus privilegios, weón. Me imagino el libro infantil, Mazer tiene dos papás, y después está la versión porno, Mazer tiene dos abuelas. Qué rico. Pero por cómo está la Funaco después del evento. Buena, Charlie. Gracias por suscribirte, voluntad propia. A la Marisa también hay que darle. Un saludo a la Marisa que no tiene papá. A las VTubers hay que darle. También una sub. Denle a la Marisa también. No quiero que la gente conozca por qué amo tanto al señor Charlie Kun, Yamete Kudasai Senpai Sama Chin Chun Chun Kun Chan Chan Sama. Porque ¿por te qué? Da pre el orto. Además, la primera vez que yo conocí a ese señor, el señor hizo esto. Soy tu puto llegó padre. De tu puto padre. Llegó al peor Airbnb del mundo, que era un 2x2. El chabón estaba sentado en un sillón de mierda con la Kipi todo el tiempo diciendo ¡ay, Charlie! ¡Ay, Charlie! ¡Ay, Charlie! El Fluffy medio muerto. Enfrente ¿medio? Tenía al Mazer explicándole cómo se jugaba al 3. Y encima, el hueón estaba con la mejor sonrisa del mundo tomando un té al que yo le había puesto sal. Porque ese Airbnb tenía tres cosas distintas de sal y yo pensé que una era no azúcar. Y el hueón medio que no sé, se lo tomó varias veces hasta que me dijo: che, ¿esto tiene sal? Y yo así como, no. Sí. Y ese hueón se bancó esa noche y aún así volvió más de una vez a esta casa. A veces quedándose a solas conmigo. Una persona que se banque eso es una persona. Oye, que pregunta, pregunta. ¿Qué? ¿En argentino utilizan sal en vez de azúcar para el té, man? No. No. Es que sí, se es cultural. Había, no es joda cuando te digo que había tres envases de donde ¿sal? Pones azúcar o sal. Y las tres tenían sal. E incluso yo fijé y tenía toda la contextura de ser azúcar. Era medio gruesa, medio amarilla, medio brillota. Y entonces lo pruebo. ¿La probás, güey? Ustedes no saben lo que es el azúcar. Igual les puedo decir que este tarro de azúcar es cocaína. Y van a decir, oh, hermano, estoy muy volado, como dicen los chilenos. ¡Qué raja, weón! ¡Qué tan rico este té! ¡Oh, chicos, este té! ¡Ah, qué rico perro, weón culiao! Y se volvió canon. Esa imagen se volvió canon. Todavía no me lo puedo creer, conchetumadre. ¿Qué onda, men? No estoy fuera de Chile un mes y ya cambian todos los memes. No lo entiendo. Es como que todo cambió de la nada. ¿Cómo que no lo entiendes si hablamos de esto hace dos semanas, weón? Ay, ahora me vas a decir de la estación central. Sí, ese. Ese ay, sí. Ah, lo de los perros, que se comen sí, perros. Ay, perro. Sí, es gracioso. Yo el reto río eso, tipo, que de la nada te comiste un pichicho como. Ahora quiero, me da curiosidad, tipo, estoy asqueado pero intrigado. ¿A qué sabrá un perro fuera de huevo? Bueno, tú sabí. Seguramente. No, se hacele caso a Germán que decía que chupes el perro. Mira, este no es hueveo, pero en el curso de comando, pues que te, ¿cuánto se llama? Que te instauran aquí en Chile o en cualquier otra parte. Ya. Yeah. ¿Qué hacen adoptar un animal? Pues entre esos no. Puede ser un pollito, un patito, un gato, un perro. Pero tenéis que adoptarlo. Y tenéis que adoptarlo desde cachorro hasta su adultez. Yeah. Y cuando ya llega adulto, cuando tú ya llegas a toda la zona de. Ya cuando estás avanzado en la guardia de comando, tienes que hacer un rico caldo con el animal. Ah, oh, qué tierno. Es como esa mierda del budaísmo donde tenés que hacer algo para después destrozarlo a la mierda, pero mucho más hardcore. Sí, sí, no, tenés que hacer una tremenda figura de arte y después lo sopla y se va a la mierda. Sí, es algo así, pero va más en el sentido de. Ese es tu amigo. Tu amigo lo acabas de capturar. Lo acabas de capturar el enemigo. Pero tú tienes la oportunidad de cuánto se llama de acertarle un tiro. Porque tu amigo tiene información demasiado valiosa como para que sea tomado.
No sé, hermanito, soy otaku, yo se escucha lo bien Naruto. Tienes que matarlo. Tienes que familiarizarte con la idea de pitearte un amigo porque es importante para la patria. Y yo me tomé mi caldo de gato por mi patria. Yo me señoría, yo me comí esa gallina. Pero me creerá usted por qué. En caso de emergencia, Ramón lo hace guiso. Entiendo, infiel. El ejército es complicado. Se volvió seinen de golpe. Y tiene sentido también con el pollito, con el patito, hasta con el perro, pero el gato, un caldo de gato. Sí, gato, gato también. Gato, ahí dice que gato. Dicen que la carne de gato es parecida a la de la liebre, no con nada. Pero si le dejan que dice de pasar gato por liebre. No puedo matarlo sin comerlo. No, tiene que estar dentro de tus entrañas. Tiene que estar dentro de ti. Tienes que comerlo porque así honras. El cuánto se llama al animal. Él lo hubiera, se lo hubiera así. Querido así. Conchete, él lo hubiera querido. No, se brígido, si hay un. Hay un cuánto se llama, hay un lore, weón. Me da un miedo las cosas que habrá hecho el Infinite antes de estar en Radio Funa. El Infinite, esa imagen de la guacha que está con los nenes y hay una imagen de ella del ejército atrás. Es sí, esa con los cadáveres. Yo me di una de esa imagen en pero la mira culiando, así que no sé. Ay, mira, ¿qué estuviste haciendo? Qué rico. Ahora quiero ver la imagen de la mina culeando, Meister. O sea, como encontraste el TikTok, encontrame la imagen de la mina culeando. El Meister encontró el TikTok y como en 5 minutos, no puedo creerlo. A ver, mini contexto para los telespectadores. Sí. Fluffy, 10 minutos antes de que empiece el programa, el chabón escroló por Twitter, encontró el TikTok que le hizo cagar de risa, se le resufleó el Twitter de la nada y lo estuvo buscando por otros 10 minutos y no lo encontró. Nos lo cuenta, yo voy a mi Twitter, una de las primeras cosas que me aparece es ese TikTok, y le digo, ¿es esto? Y toco, ¡ah! ¡Me cobró! Y fue un minuto antes de que empezara el programa. De hecho, fue exactamente a las 10 y media, estábamos rompiendo el TikTok en lugar de ver qué guaseamos. Pero vale la pena, es buenísimo. Sí, oh, bueno, sí. Otro TikTok que me gusta, caleta. Otro TikTok que me gusta, caleta, weón. El hermano pasa toda la plata. No te conviene, hermano. No te conviene. El weón saca una patineta y dice: ¡toma! ¡Toma! Oh, weón, puta, qué bueno. Dijiste lo de la patineta y no sé por qué me acordé de que una vez me saltó un video de una mina haciéndole un blowjob a un pibe y el pibe estaba haciendo trucos con la patineta de los dedos, ¿viste? Este weón está desarrollando un nuevo plano de placer, weón. Sí, yo vi eso, pero estaba jugando con autitos. Era cuando ella quería que reía un juguete de la cama. Traía un Hot Wheels. Ahora como que tengo el interés de que tengamos el spin-off de la historia de la Infinia en el ejército. ¿Qué otras cosas han hecho hacer? No, Radio Funa Baby lo cancelaron 20 veces mira. Porque todas las productoras dijeron que era muy turbio. Como le dicen calzones. Ay, porque yo me sigo riendo del TikTok que pasó la Infinia del chino en una fábrica comiendo tranquilamente su almuerzo y mira la esquina Live Leak. El chino que nos mostró la Infinia, boludo. Ay, weón, que estaba destinado a morir ese día. Chino, Kip. ¡Ah! ¡Es el video! Este video. Linda, yo sé lo que acabaste de hacer, te estoy mirando, hija de puta, pero dale, hazlo. Y lo peor es que agrega también término por si lo escriben mal también. Sí. Precavida, cagar. Hija de puta. Te digo algo, ese chino estaba destinado a morir ese día. Si el güendo se salvaba del paloponte, había un camión con una explosión y un auto esperándolo. Esa weá es muy destino final. Es que yo tengo esa teoría de verdad de que vivir en China es más caótico que estar en un GTA. Porque esos fueron 5 microaccidentes que terminaron en una explosión. A ver, mi headcanon es que sobrevivió todo, excepto a la explosión. Tipo, uff, eso estuvo ser. Hola gente, les recuerdo que sí tenemos TikTok y es este. Y no si hemos quieren subido nada, así que síganos, por favor. Si te hace sentir bien, nuestro TikTok más visto es uno en el que vos contás cómo tus compañeros están pajeando en el aula. Eso es muy importante. Bueno, vayan a verlo y reírse. Y reírse. Oye, ahí, baja. Fluffy, ¿queréis ver una wea random? Para que la pongáis después. Ya, sí, bueno. Mira.
Mira esa wea. Me pasándose los filtros. Espérate, lo voy a poner en MS porno para que todos lo vean. Ah, pero ese lo vi, ese lo vi, ese lo vi una vez. LOLS. Yo hice TikTok de la uni. Ay, qué linda la Ani, te quiero, Ani. Espérate, ahora perrea. ¡Perrea! ¡Perrea, Ani! ¡Perrea, Ani! ¡Perrea! Perdón, me equivoqué. Escribí perrea mal. ¡Perrea! Sí, escribí perrea en vez de Aquí está el completo. Este es el completo, el que te pasé. Sí, ahí mostraste el final nomás. Ahora lo está viendo. ¡Sí! ¡Sí! ¡La subo al Mazer! ¡Le fucking go! ¡Le fucking go! Ahora el Mazer puede ocupar su cara en otro stream. ¡Ah, yes! El Mazer y la Zenrat. Una pareja hecha en el cielo. Cuentan las leyendas de que se vienen emotes nuevos. Cuéntala. ¿En serio? Sí, se vienen. Y en eso es lo nuevo. Eso lo sabemos hace 7 meses. ¡Qué niño! Yo que ustedes me suscriban ahora para tener la exclusiva. ¿Qué será? Sí, sí. ¿Las nalgas del Infiria? ¿La cara del Infiria? ¿El Infiria? No. Pero nunca el Fluffy. No, yo nunca. Mira, perro culio, vos nunca volvés a entrar a Challenge, ¿ok? Challenge. Nada más. No sé de qué vida. Me están hablando. Además, al Mazer, ¿cómo le fue el concurso de Pokémon? Porque como que no hubo un stream posterior donde dijimos, ay, se notó muy lindo, así que, ¿qué nos puedes contar? Bueno. Menos mal que tenemos el resubido, hijo de puta. Ahí lo ves. Vos y yo sabemos. La verdad es que generalmente estuvo muy lindo, vino una banda de gente, participó muchísima gente, la pasé recontra re bien con los event manager, que me los saqué de la galera. Que vinieron bajo nada, voluntad. Genuinamente estoy muy feliz de que la gente haya sido tan amable en el Discord. Tenemos una buena comunidad, no puedo creerlo, pero a pesar de que ser todos simios, somos simios con traje. Así que nada, que sepan que todo aquel que esté participando en esta comunidad lo quiero mucho. Gracias, Karadima, te quiero mucho, pero sos... Y vos, son todos unos chupapijas, boludo. Todos. Pero son nuestros chupapijas. Basta de spoilear Better Call Saul. Yo soy ese saco wea que espera que la serie termine y después se la maratonea. Pum, ahí 50 episodios en un día. Tengo un día de como 100 horas. ¡Grande Joshua! ¡Grande Joshua! ¡Buena Joshua! Pero nunca veas Better Call Saul conmigo o con el Quick. Nos tardamos 20 meses. Pero a ver, nos vimos Breaking Bad con el Quick y nos tomó 3 años. Algo así. Pero por eso, vos... Cabros, ¿qué tal si ven? Dale color y miren esto. Esto. Si no es porro, me voy a enojar. Ahí está. Que venga. De hecho, creo que puede entrar, ¿no? No le saqué. Esto estaba pendiente como por un año. Creo que sí, ¿no? Para, déjame ver que lo encuentro. Sigue en el Discord, obviamente, ¿no? Debería. Sí. Tiene el rango de Corolla. No, pero podemos ponerle. Listo, ahí está. Ahora póngale el CBT a esa persona, por favor. De repente podemos ponerle el escenario si. Sí, por supuesto. Bueno, chicos, tenemos una visita totalmente improvisada que nosotros no estamos. Sí, totalmente, jamás lo planteamos. Y de hecho, ni siquiera me habló algo. No, de hecho, no hemos hablado con esa persona hace cuánto. No. Un año más o menos. Bueno, ¿se acuerdan? Y lo amamos. Pero. Bueno. ¿Y qué les gusta hacer? La barrera Olivarita, que sigue agarrarse la mano. La buena tiene buena teta, buen culo, buen cuero. La buena en la cama, cantores, cantores. La buena culiada. ¡Me está atravesando! Bueno, ¿cómo me conozco? Tengo que echarme la taza. Bueno, Mazer, apúrame a la invitada especial que es muy linda. ¡Sí! Ahí viene el ánimo. ¿Cómo decís vos, Jorni? Se está tomando el bondi, sí, ahí estaba viniendo en el 41. Ay, no. Sí, yo no quisiera hacer enfadar al colectivero del 41, ¿eh? No, ¿eh? Ese no.
Ay, hablando de accidentes automovilísticos, no mentira, no hablo de eso. Pero el otro día estaba en pleno, estaba laburando en una call semanal y yo escucho que están bardeando afuera y a todos los vecinos chusmeando. Entonces dije, espérenme un segundo, me muteo y voy a chusmear también. Y era que unos, al parecer una pareja, una familia, estaba estacionada y buena faper. Y llegó una señorita bastante joven con su mamá manejando y parece que le chocó la parte de atrás. ¿Para qué, boludo? El marido se puso como chango loco y empezó a putear la pobrecita la mina, boludo. Me daba tanta pena porque vos entendés más o menos que es alguien principiante. Igual, a ver, también entiendo al señor porque tenías a toda la familia, estaba el bebé, estaba la mujer, no sé cuánto. Pero era una calle bastante transitada, así que no es que te iba a romper todo el auto. Se rayó y eso. Pero está la mía. Pero sí, tipo, estaban puteándose, había gente que se metía, yo estaba a punto que gritaba a pegarle con la silla. Y menos mal tenemos una comisaría al lado, así que. Pero bueno. Puta, la wea Nimu, ¿dónde está? ¿Y la Nimu? ¿La Nimu dónde está, boludo? Bueno, a mí también me está pasando que ahora que estoy yendo al gimnasio, me choqué el auto también. También choqué el auto. Yo estaba haciendo ejercicio y al lado mío se puso un chabón que está como con el personal trainer y empieza a contarle todos los quilombos que tiene con su mujer y que por eso está empezando el gimnasio, porque se quiere poner bueno y mandarla a la mierda. Porque ¿qué le quiere pegar acaso? Al rebasado, boludo. Uy, no, wey. Que el chavo te quiere con estilo, tipo, quiere estar re piola y después decirle chau, perra. Y que no le cocina, que subir, tiene el rol. Habla, habla. Que hable. Ay, y que transmita su modelo VTuber, las dos cosas. Sí, que haga todo. Es que haga el programa. Haz el programa, te dejamos solo. Diste ese programa ahora. Voy a hablar, ¿verdad? Sí, debería poder. Quiero creer que sí. Debería. Ponle la última que nos hable. No, Nimu. Está haciendo suspenso, está haciendo suspenso. Sí. Ahí sí, listo. ¿Yashen? ¿Nimu? Decir algo. No se te escucha, Nimu. ¿Está diciendo algo? Cualquier cosa hablarnos por. Se ve negro. No se ve. ¿Para qué rol te puedo poner? No, ahora está muy bajo, súbilo. Sí. Al máximo potencia. A toda, toda la potencia del Miders. Ni que máxima potencia, maldita sea. ¿Qué onda, más poder? Ahí está. Muy bajito, pero está. Oh, ni lo escucho. Pensé que dice otra cosa. Sí, que sí, papi, tiene que cantar, así que si no se escucha, estamos en la mierda. ¿Qué pasó? Hola. ¡Eta! ¡Buena, Yachen! ¿Cómo estás? Hola. ¿Están en stream? ¡Sí, güey! ¡Sí, estamos en vivo! ¡No! Yo pensé que estaban ahí boludeando. Así que pone tu modelo y ponte la pantalla. Así que listo. Este es tu gran reboot. Rápido, chico, ponte el traje. Sí, te trajimos por algo. Te están viendo 20.000 personas, sin miedo, No, Flyers, no, la verdad es que yo venía para por la venganza del año pasado que el FiberTel no me quiso y para cantar. Pero por eso, bueno, ya, la última vez también estamos en stream. ¡Que te vean! ¡Está la Zen! ¡Denle una suba a la Zen! ¡Buena Zen! ¡Buena Zen! ¡El emote! ¡La Zen! ¡A verte, boludo! ¡Hasta subí al micrófono porque igual está abajo! Literalmente vino una fantasma a verte. ¡Halo, muchacho! Ahí está bien. ¡Ahí está mejor! Un poquito más y sí estamos. ¡Más! A ver. ¡Más! ¡More! ¡Nunca está bien! ¡Sí! ¡Ahí está perfecto! ¡Más todavía! ¡Más todavía! ¡Más! ¡No, ya! ¡Demasiado! ¡Más! Para los que no recuerden, hicimos un concurso de talentos en septiembre y solo existen dos VTubers hombres que son buenos. El BT, BT, te extraño, te quiero mucho. No, y el segundo es el Yashen, nuestro hermoso búho basado hincha del Chuncho, que tiene la mejor entrevista de todos, así que no la vieron. Qué buena entrevista, lo puedo ver. No, la verdad es tremendo. Y ya se encanta, muy bien. Pero FiberTel le dijo nao nao en el concurso. Así que hoy vino enojado
Y con algo en mente que es ganarse esos $100, ¿verdad, Yasher? No, yo solo dije porque quería cantar. Dije, nunca tuve la chance de cantar bien. Y ahorita estaba cantando y dije, bueno, agarremos un rato. Dije, los vi ahí todos juntos. Dije, deben estar haciendo, no sé. Viernes en la noche, no lo sé, no de nosotros. Claro, viendo claro. La Rosa de Guadalupe, sí, sí. Siempre. Sí. Mira, claro, Rey, ¿tenés el modelo? Pues tipo, ¿podés poner modelo? Lo puedo poner rápido. Me agarró una sorpresa porque yo le hablaba al Master. Hola. En plan, hola chicos, ¿qué onda? Vamos a un poquito cantarles una canción. Dije, estoy con ganas y. Qué bonito. Encima. Sí, me encanta que el Yashen, como cualquier VTuber, me dice Master y no Mazer. Sí, nadie le dice Mazer. Mazer, entendé, ya está, estás destinado. Yo no la pongo, vos te dices Master, ya está. Creo que el que gana somos. Mazer, perdóname. Te quiero mucho, Yashen. Pero sí, a ver, el Yashen vino a mis DMs porque ahí estuvimos haciendo cosas que no debería spoilear. Pero, entonces... Me dice, ¿puedo ir a cantarles una canción? Y yo digo, ¡ah! ¡Lo quiere hacer ahora! ¡Lo hacemos ahora, Reiner! Entonces yo le digo, arroba admin, chicos, el Yashin quiere que venir a cantarnos algo. Dale. Y como, bueno, no veo por qué no. Invocámela a la Riku, que la Riku tiene que ver esto. ¿Dónde está? Tráemela a Riku. Arroba Riku. Está en stream. Sí, la Riku está en stream. Digo, la Neon Queen. Hola, stream. No importa porque su Twitch se sigue llamando Soy Rico, así que... Sí, ahora es Neon, es verdad. Neon Queen. Está riendo, puede venir a ver el capítulo, a verte cantar, dale, Reina. No sería la primera VTuber que nos pone de fondo mientras está haciendo algo en su stream. Sí, hay que caerle y decirle, el Yashen está en Radio Puna, ¡está cantando! No lo puedo creer que al fin... Estamos afinando al pibe. Ahí está. Ya, ahora sí, a ver. Venga, madre. Pantallita. Espérate, que todavía no está la Riku. Voy poniendo mi modelito. Mi ahí. Yes. Ahí está, ¿quién es? Ahí lo puso en morado. ¿Cómo lo hago el croma ahora? Es que ese croma lo puse porque, bueno, cosas que no se pueden poner. Bueno, como salga nomás. A ver. Ahí, acá. A ver. Vamos, chicos, que esto está totalmente planificado, esta venida, ¿eh? Sí, bueno, ahora ya que estamos. Planificado. Cualquier otra VTuber que tenga ganas de venir acá a cantar, no sé, como la señorita medianoche, puede avisarnos si puede venir. Y recreamos de vuelta a los finalistas del concurso y volvemos a septiembre del año pasado. Y cantan todos, idea, sí, bueno. Se le me ocurrió una idea. Ahí en la cabeza. Ay, apreté salir y se me murió el Discord, ahí está. ¿Me la llamaste por WhatsApp, bien hecho? Sí. No. Estuvo ahí. Ahí. Okay. Para que todavía no estás en pantalla, para. Sí, está casi. Sí. Está afinando. Darrico te manda saludo. Ay, cariño. Un saludo. El 2 puntos es un saludo. Qué grande. Parece perfecto. ¿Se está leyendo? No se está leyendo, chicos. No se la agrega. Cuando está leyendo, no se la agrega nunca. Por favor, no me digas que. ¿Me estás jodiendo, no? Porque, digo. No, vos no te estás leyendo, creo que es el stream. ¿Cómo van los frames, Fluffy? Como la mierda, mi PC está llorando en este momento. Está mal, huevón. A ver, podría ser peor. ¿Por mi transmisión o por otra cosa? No, que son no. Eso me tiene que agarrar del saque de Fune y comprarse una. Magenta. Me sale que se está cayendo, men. ¿Qué onda los frames en el OBS? No nos está cayendo. Ahí está, dale F5, cualquier cosa. ¿F5? Si dale F5, está bien. Oye, qué weá, podemos chicos, ver el interior de nuestra alma ahí, mira, un portal hacia el infinito. Sí, boludo. Ahí está. Yo no lo puedo creer. Va a cantar con las mebucas de fondo. Yo te digo, o sea, estoy muy sorprendido, pero bueno. El plan bueno, Yashen, no te alejes demasiado que no veo tu torso. Mira, Yashen, a veces cuando uno planea algo, sale algo totalmente distinto. Y hoy vas a ir al estrellato. Así que todos vamos a cerrar el orto. Hola Lilith Mod, no sé quién es, pero puso un corazón. Ay, qué bonito. Vamos a cerrar el orto y vamos a escuchar cómo este hombre nos va a tocar el corazón y quizás otras cosas. Ay, ojalá que sí. Ah. Sí. No. Ojalá sea otras cosas. Yo porque se lo debía, o sea, no por otra cosa. Así que, ¿se acuerdan el tema cuál era, no? 1000 horas. Sí. Mil horas. Oh, sí, me encanta. ¡Silencio en el estudio!
A ver, hagamos una pruebita rápida. A ver, hace do. Do. Ya que son tres. Se agarré. Solo tres. Ella se podría hacer 500 pruebas. Ahora la menor, mi acorde favorito. Bien, está buenísimo. Ahora, con ustedes, señores. El Yache. Dale. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. En vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando te acercaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo pues ya sos una estrella roja que todos se le imaginan. Si me preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón. Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando te acercaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Ahí va. ¡Bravo! ¡Grande! ¡Bravo, ¡Bravo conche tu madre! ¡Increíble! ¡Bravo! Por fin. No lo puedo creer. ¡Qué bien! ¡Por fin! Se cerró un ciclo, Yashen. ¡Lo lograste! ¡Cerró un ciclo, finalmente! ¡Weón, cantaste tan bien que hasta mi polona te está aplaudiendo en la obra de Yashen, weón! ¡Qué genio! Ya fue, hermano, ganó el concurso. Le acabo de quitar los 100 dólares a Rico, se lo dice el Yashen. ¡Qué fácil! Muy bien, Yashen. Dios mío, vos no te cansás. No te cansás de coger, seguramente, hijo de puta. Estoy 100% seguro. No, lo cambia todo. Espérate. Yashen, ahora una clásica. A ver. Mira, si, les puedo cantar otra más si quieren, pero. Aunque sea de esas que me gustan. A ver. Me ya estamos que se acá. Faltan 15 minutos para la pausa. Así que. ¡Que venga otra! ¡Otra! ¡Qué, ¿qué otra, demonios! ¡Otra de arriba! ¡Otra! 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 Da pancaro fue como 15 segundos de delay. ¡Otra! 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 ¡Ahí le llega! ¡Ahí le llega! Dale, dale, ahí voy, voy como otra. Esta es una canción de un peruano. Así que. ¡Qué bien! Como, el mes un peruano. Que un peruano toque una buena canción, no, no, mentira, bro. El lamento boliviano, no, no, eso no me la sé, pero también me lamentaría ser boliviano. Oye, mira, recién le llegó, ¿no? Otra vez que ahí están poniendo otra, así que gold, tipo... Gold comedy, así que bueno, a ver. La gente te pide, adelante. En todo lo que fui y todo lo que soy, insuficiente para ti. Es tarde para hablar, tú lo querías así, había tanto por hacer.
nada te puedo entender. Cuando toques el cielo y no te sientes igual, habrá alguien ahí tratando de imitar. Cuando toques el suelo y te sientas morir, no habrá nadie ahí que dé todo por ti, que te ame como yo a ti. Ahogado en soledad, viviendo sin querer, encuentro la felicidad. Tú solo aquí, sin comprender. Cuando toques el cielo y no se siente igual, habrá alguien ahí tratando de imitar. Cuando toques el suelo y te sientas morir, no habrá nadie ahí que dé todo por ti, que te ame como yo a ti. Ah. Como vino flexiar, hijo de puta. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Eso fue hermoso, man. Ya, de hecho, ya, fue muy romántico. Yo dije que el lata está rodeado de puros maricones, culio, acá. Ya, che, te voy a decir al tiro. En estos momentos estoy llorando, pero no por los ojos. No. Yo, la increíble, verdad, chicos, o sea, gracias, ¿eh? Porque yo me quedé con mucho con esa experiencia el año pasado, muy, muy bonita para mí, o sea, fue de lo más lindo que hice ese año y pues les debía eso, o sea, oh, así que... ¡Qué bonito! Bueno, puedes venir acá cuando quieras a literalmente darnos contenido gratis durante 20 minutos donde nosotros no tenemos que hacer nada y la gente aplaude, obviamente, Rey. Pueden seguir, una pregunta, ¿te importa que me sigan en Twitch o paso tu Twitter? Tipo, ¿qué te importa? Ya pasamos los dos, pero bueno. Bueno. Ya está hecho, entonces no lo mismo. ¿Pero cuál te gusta más? Para que pasen, bueno, si quieren el Twitter, como para que sepan, o sea, yo siempre publico en Twitter. Síganlo en Twitter, síganlo en Twitter. Síganlo en Twitter. Yo de hecho no le seguí, que lo voy a hacer ahora. No, ¿cómo que no me siguen? A ver, yo siempre pienso eso cuando conozco una altura hace tiempo. Y está re bueno, yo sabía que el Lashen estaba re bueno. No, ¿de qué hablan? Ah, es cierto que me doxié solo. Sí, te re doxié. 30 veces, boludo. Dios, ay, me había olvidado. Bueno, chicos, qué bobo. Lo acabamos de doxear nosotros al Lashen, no importa. Sí, bueno, puede pasar esto de nuevo. ¡Bum! Y les ay, podría chico, pasar gracias a ustedes. Sí. Oye. Weón, puta que gastaste bien, mi bolola sigue aplaudiendo en la otra habitación. No para, ¿eh? ¿Está muy feliz? No, chicos, yo lo siento, no era mi intención así meterme de golpe en stream, o sea, pensé que estaban completamente en otra. Necesito un favor. No, sí, esto todo estaba planeado, esto estaba planeado. Sí, esto estaba planificado. Hoy era tu concierto, Rey, así que la próxima te aprendes tres rolas más. Te ponemos a la Midnight de telonera y hacemos un concierto, ¿eh? Sí, obvio, obvio. O sea, ustedes díganme y yo preparo tres temitas así y me vengo un rato a tocar la guitarra, no hay problema. No, perfecto, hacemos una tocata bonito entonces. Bueno, antes de que se nos vaya, el Yashen, uff, qué complicado fue decir eso. Quiero que la gente acá del chat le diga cosas lindas. A ver, ¿qué les provocó el Yashen con estas canciones, con esa hermosa voz? Acá sigue habiendo verdaderos old, bueno, no tan old, una que erección. Estuvieron en ese momento cuando él intentó cantar el año pasado. Sí. Intentar es una buena palabra. Yo. Oh, qué rico. Ahora, hola, el de la Ponion. Lo que pasa es que. Yo les digo, pasa que el año pasado sí fue feo, o sea, me quedé con todas las ganas de poder participar, o sea, participé y fue lindo porque pude hablar con ustedes, pero es como que me quedé así de que no me pudieron escuchar, o sea, cantar aunque sea, ¿no? Bueno,
vamos a hacer otro exclusivamente para que cante. Y como listo. Dice más vale tarde que nunca. Y fue maravilloso. No, de hecho, la verdad es que estoy bastante... Como les digo, no esperaba que fuera así. A toda la gente del chat que le gustó, muchas gracias. Un besito grande para todos ustedes. Te están diciendo divino, que te quieren, que les diste direcciones. Están muy felices todos, ¿eh? No. Y el chat te pide que para la próxima, para la tocata bailable, te aprendas una de Miguel Bosé, por favor. Ay, esa salió re bueno, con tiempo dime y me la aprendo, no hay problema. Oh, let's fucking go. Apréndete esta, la ¿cuánto se llama? Un golpe de suerte. Un golpe de suerte, weón. Sí, un clásico de Miguel Bosé, obviamente. Mira, acá tenés a la Midnight diciendo que cantás bonitos. La Midnight es la persona más hater que conozco cuando se trata de alguien usando su voz. Así que si eso. ¿En serio? Sí, cierto. Sí, aunque usted no lo. La de comenta. ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Estaría furadísima la Kippy. Si supieran lo que dice la Kippy, ¡mamá! ¡Oh, amigo! No queda. Pero que eso, si no te diga que cantás bien, cuando yo he escuchado lo que he escuchado de esa boca, no tiene nombre, significa que cantás bien, en serio. Tenés talento igual y sé que estás en un país de mierda donde no vas a vivir de esto ni en pedo, pero deberías considerarlo. Voy a considerarlo, aunque sea hacer covers, la verdad es que quiero activar con eso. El pibe basado. Me encanta. Es que sí, tipo, este país de mierda no va a vivir de eso, te quiero mucho, pero... Sí, yo sé. No. Bueno, ahora entiendo de que el Fiverr que están... Te balanceo porque si no voy a arrasar con la competencia. No sí, fundo, sí. ¿Saben qué es lo peor? Que creo que va a ser. Me parece que siempre es. Siempre es cuando. Perfecto. En esa época, más o menos. Ahí, septiembre, todo eso. Octubre, siempre me pasa lo mismo. Ahí le da la chiripiorca a Fivertel. Sí, porque cuando yo jugaba de Rainbow Six, o sea, en ese momento quería jugar Rankeds, olvídate, no había chance. ¿Jugar a los pagos? Yo juego a todo, Y bueno, es el chuncho, boludo, ¿qué esperas? ¡Viva el chuncho! ¡Ah, lo digo! Yashen... Para, si pongo Yashen Owl, el primer video que sale es el nuestro, no sé, y nada. Yashen Owl... ¡Sí, ahí está, sale el nuestro! ¡Ay, qué lindo! Les recomiendo que vean esto, que no tiene 1000 reproducciones, son unos hijos de 1000 puta, hagan que tenga 1000 reproducciones esto. Ya sé que VTuber hombre, ZZZ... Para mí es... ¡Ay, pero... el Dasher me sigue! Para mí es la maldición de que lo edite el Fluffy, boludo. Sí, pero la maldición. Edita... Si lo edito yo y está con cariño, nadie lo ve. Nadie lo ve. Son los mejores. Bueno, el de Dasher es el mejor, por favor. Véanlo. Sí. Véanlo. Por favor. Y al bot lo tenés que cambiar, Fluffy, porque dice que termine Mario 3 y yo ya no terminé. Ese bot está... ¡Wow, boludo! Un momento. ¿Hay que spamear un link? Ah, sí, hay que spamear un link. ¿Qué es esto? Sí, es una buena pregunta. No sé, ¿querés contarnos? Mira, nos quedan 5 minutos antes de la pausa. Así que, ¿querés contarnos un poco sobre vos? ¿Qué haces? ¿Qué estuviste haciendo este tiempo que desapareciste? Tipo, desde el torneo hasta ahora, la gente no sabe vos. Está bien que creo que la gente que vio el torneo, que son 4 personas... El torneo del poder. La Ani, sí, él es Gina. Así que, tipo... ¿Qué onda tu vida? Contarse un poco de vos, bebé. Mira, yo desde ese momento, la verdad es que, a ver, estuve trabajando en un call center clásico, ya sabes. ¡Ay, qué paja, boludo! Sí, horrendo. Y después en el verano, cuando empezó el año, tuve bastantes oportunidades dentro de todo, conseguí trabajo como mozo, estuve trabajando doble turno. ¿Qué pasa? ¿Boludo, pasaste un trabajo de mierda? Sí, lastimosamente, ahorita ya estoy mejor, pero bueno, mira, al inicio tuve que... Pasaron muchas cosas en mi ámbito familiar que hicieron que económicamente pasara de estar un poco cómodo a estar bastante mal. Pero uno tiene que seguir adelante. Entonces, lo que hice fue, trabajé doble turno, estuve estudiando programación, porque, bueno... Hay que paja, pero me gusta. Sí. Retomando un poco la música, ya sabes, ¿no? Y después, ahora estoy en la universidad, programación, y siendo... Bienvenido al club. Sí. Hey, hola. Y trabajo en una tienda de ropa, o sea, soy vendedor de ropa. Al menos es más tranqui que cualquier cosa. Pero he estado como que un poco ahí fuera porque han sido meses difíciles, ¿no? Lastimosamente no han sido los mejores meses de mi vida. Han sido, de hecho, de los más pesaditos. Pero
aún así estoy tratando de ser positivo, a salir adelante un poquito, ¿no? Sí. Vos podés ver, nunca caigas. Sí, es un héroe el Yashen, boludo. Tipo, claro. Es el auténtico Chad. Fachero, canta bien, se viste bien. Para salir adelante, estudia programación, le mide cuánto más de 20. No, eso mira, yo a todos los amigos que tengo depresión, yo siempre le doy el mismo consejo. No tengas depresión, hermano. No, sé feliz. Sí, así era, es fácil. Y se arregla. Así, es difícil, oh, es difícil. O sea, yo les digo, o sea, no es, o sea, hasta el momento de ahora sigo un poco luchando con eso, sigo ahí enfrentándolo. Pero quiero salir, o sea, no me quiero quedar aquí, ¿no? O sea, quiero aprender a amarme, sí, quiero aprender a quererme a mí mismo. O sea, como el Open Digimon, me entiendo. Claro. Bueno, dale para adelante nomás. Recuerda que después de todo día nublado siempre llega un día soleado, weón. El sol hace que el día siguiente haya tormenta y después claro. Otra vez. Sí, y después el sol vuelve, pero ya no es tan bueno que sea soleado porque te pesa, porque empieza a hacer calor y está sudando y hay mucha humedad. No, pero... Odio la humedad, sí, boludo. Sí, pero soy el único chabón que odia cuando hace calor y está re pesado. No, vamos a tener conflictos, pero para mí el invierno es mucho mejor. O sea, God, me puedo ver. Sí. No, pues, no. Fuera de acá. Pero estoy diciendo eso, weón. Fluffy. Ah, ¿verdad que Fluffy es team verano? Steam, me gusta tener las pelotas sudadas. Imagina que te dé paja ducharte. Estoy rodeado de tacos. No. Pucha, lamentablemente nadie te vendrá a sacarte del hoyo si tú no quieres salir de él. Así que admiro su decisión de salir de esa depreánima. Y muchos... Plus para el chico. Sí, sí, chicos. Te habló en muchas gato, perras por el chico. Ay, muy bien, sí, yo también quiero. Muchas gracias por esas palabras. Yo sé que es así, o sea, todos pasamos momentos difíciles. No soy el único. O sea, y mi situación, estoy seguro que hay gente que la está pasando mucho peor. Por ahí hay que pensar eso, ¿no? Y en un momento debo admitir que decaí, que caí, o sea, que me dejé llevar, pero es alzar la mirada y ver que tienes cosas, o sea, tienes gente, conoces gente muy maravillosa como la gente de Radio Funa. Hola, somos esa gente. Ven, VTubers. Me suena ese problema. Ven, que todos nos aman. Vidas. No sé ustedes, ¿eh? Pero ¿a cuántas personas alegró Ibai hoy? Cero. Nosotros al Yashen. Al Yashen. Yo creo que ganamos esta vez. No, prepárate, que... Ibai. Junta mío, Ibai. Ya la diferencia porque él es un VTuber que te puede tocar el alma. Los demás simplemente te tocan nomás. Sí. Como mi tío. A ver, mi tío me tocó el alma y otras cosas. Sí, mi tío me llevó hasta el alma. Pero, gente, me parece que estamos llegando al momento. Ya, perdonen. Pero creo que la mejor forma de llegar a esa pausa es que el Yashen nos lleve a la pausa. Así que pensá que vienen las pausas comerciales, Rey. El escenario es tuyo. Haceme la transición. Bien. No te olvides que estás viendo Radio Funa. Volvemos después de estos cortes comerciales. Hágale caso, gente. Venimos ahora en 5 porque el Fluffy tiene algo muy divertido que mostrarles. Sí, verdad, lo descargó. Digo, sí, muy sí. Rápidamente, ¿verdad? Esta pausa sí viene buenísima. No se despeguen del canal porque después viene. ¿Qué? Esta VTuber acosa niños. Podría ser cualquiera. Amigo, en la vuelta. Podría ser cualquiera. Mensajes. Chau. Corta, mierda. Corta. El tema de ¡Bienvenidos a la cripta! Los Azaru perdían el juicio. Se destrozaban juicio. Se atraviesan ciudades. Uno, tres, uno, dos. Miguel Bosé, concha tu madre. Feliz callado, hijo de puta.
culiado enfermo. Y el otro día cuando estaba en San Antonio me preguntó: ¡Oy, loco, dónde venden una maldad por acá! Y yo como toda mi vida he tomado copete, coche tu madre, pensaba que era un osito, un vistito, una chelita, un vinito con costo, una wea así. Que tucha tu madre me dijo: ¡No! ¡No ando buscando copete! Y lo que ando buscando cocaína, me llamo unos saques, a hueonar, enfermo mental. La cocaína produce insomnio, trapo y la concha tu madre, cambio por lo menos el alcohol es sedante. ¡Oso! 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 ¡Oso, banda!
¡Oso, mata! ¡Mata el padre! ¡Mata, mata, mata! ¡Concha tu madre! ¡No quiero que se maten por la concha tu madre! ¡Mamá, ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estos perros se están matando! ¡No sé cómo separarlo! ¡Es un perro el vecino! Y ahora sí, volvimos, casi no lo hago tiempo. Volvimos con el siguiente bloque. Vamos a reiterar las gracias eternas al Yachen, ya organizar la tocata oficial de Radio Funa, donde nos vamos a tocar, no, van a tocar temas increíbles de Miguel Bosé. Boludo, estamos así de organizar un Radio Funa Palusa. Así. ¿Así? Así. Así. ¿Qué tal Funa Palusa? No, es terrible, no, necesitamos un nombre nuevo. No. ¿Qué tal Radio Palusa? ¿Qué tal Lola Funa? El nombre Funa Palusa. No estará usado ya. Funa Palurda. Funa Palusa. Bueno, Infiria, ¿cuál era tu sugerencia de pauta? Espera, déjame pasarme a la pantalla grande. ¡Nion! Acaban de atrapar a Monkey D. Luffy, el ¡no, de nuevo! Espérate, tengo que ver esto. ¿Vieron lo que pasó? Por fin, One Piece se pone bueno. Hermano, el arco de One Piece acaban de atrapar a Monkey D. Luffy, weón. Por favor, imagen número uno y única imagen. Y única imagen que hay, manema. Vendía con por cosplay. Por favor, weón. Bueno, cae preso buscado a distribuidor de Tusi que se hace llamar Monkey D. Luffy, el rey de los tusiados. ¿Qué es Tusi? Una droga. Tusi es una droga del momento. Paco. Creo que un nuevo tipo de coca. Si me pueden confirmar los pasteros del chat. Porque estaba retrabado encima, el hijo de puta. Sí, bueno, a ver, era el rey, weón. Acá ustedes. ¿Supieron del caso de la cocaína envenenada que hubo hace unos meses? ¿Sí? ¿Sí? Ay, sí. ¿Supieron, no? Que acá envenenaron como todo un set de cocaína y salió el gobierno a decir bueno, gente, los que hayan comprado cocaína en las últimas dos semanas, tírenla porque está alterada y se van a morir. De hecho, hay una historia es que fue buenísimo. Hay una historia de un chabón que cayó hospitalizado por consumir esa cocaína, salió, llegó a la casa, se emergió de vuelta y cayó al hospital de nuevo. Dijo, no, si esta weá de mierda, no, va. Esta weá no me pudo haber dado la tusi. Hospital. Sí. Adivina a quién le gustas. Así que veo que el Monkey me da risa el concepto de que el gobierno salga a decir lo que compraron coca no jalen hasta que confirmemos esto y después pueden seguir jalando tranquilos, pero no lo hagan ahora. A ver, un verdadero estado liberal. El momento donde podemos salir a decir, bueno, si estuviese legalizada esto no pasaba. Mira, yo me acuerdo que hubo un tiempo que hubo circulizando una imagen de una consultora de dentista que decía, si usted ha ingerido, cocaína, heroína, todos estos productos, por favor avísenos antes de entrar a la consulta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el producto químico que te ponen en la boca y toda esa weá, con toda esa weá te mata. Ah. Te mata. Así que básicamente. Gracias, Sipi. En la consulta de los dentistas. Sí, ¿Y cuánto se llama? Y muchas veces era como que los güeyes iban ya, le iban a hacer la los dientes, le ponían el ¿cómo se llama esto? Para dormir. Te ponen como la máscara y te el sedante este raro. El sedante culiado. Y los güeyes ya ahora despierte.
Ya no despierto. ¡Despierte! ¡Caballero! ¡Despierte! ¡Despierte! Weón. Pero se murió con los dientes divinos, ¿eh? Divino, weón. No, pero, weón, es terrible rígido. Es que, ¿cuánto se llama? Si tú vas a una consulta en doctor o cuánto se llama o dentista, básicamente estáis salvado porque ellos no pueden reportar ninguna weá a los cuántos se llama a nadie, pues. Supuestamente por el... ¿Cómo se llama esto? Por la weá de confidencialidad. A ver, pero si se puedes... muere el paciente, me parece que... No, va debajo de la alfombra. Si se muere, obviamente, si se muere el weón es porque estuvo jalando mierda de perro, po, weón. A ver, ahí el fluidis en la weá reacciona en ácido sulfohídrico que te quema por dentro. Bueno, si usted está jalado y va a un servicio médico y lo van a anestesiar, tiene que preguntar, ¿esto tiene ácido sulfohídrico? Porque estoy duro. Duro como esta. No venía acá, señor. Así que, por favor. Igual, ¿por qué vas duro al dentista? A ver, ¿por qué estás duro? Pregunta filosófica, ¿por qué estás duro? ¿Por qué estás uff, mamá? Señor, ¿por qué esto está duro? ¿Por qué Monkey D. Luffy está tan duro? Mírenlo. Porque era el rey de los tuseados, ahí dice. Boludo, era el rey de los... Era. Tiene una reputación que mantener. La fruta del diablo tiene que jalársela. Estaba re fuerte, señor chabón. Estaba como quería. Y ahí quedó. Yo también quiero ser Monkey D. Luffy y los tuseados. Entonces el Tusi es como una cocaína rara. Sí, es una cocaína... Rosa. Colorada. Es una maldad. No, sí. No es una maldad, weón. Es un enfermo mental, la cocaína produce insomnio. No aprendieron de la pausa. Esto es para que ustedes aprendan, no es para que lo vacilen. Sí, tienen que aprender, chicos. No es para que vayan al baño, ustedes tienen que quedarse viendo esto al final. Cada video del clan americano tiene un mensaje. Y todos son o que la Marlene Olivari está terrible rica para correrse la paja. O que Miguel Bosé es un pelotudo. Elijan el que más les gusta. Bueno, hay gente que tiene que saber esto. Bueno. Gracias por haberme dado este espacio para presentar mi tesis. Esa fue la columna de la Infiria. Y realmente lo pasé muy bien. Me gustaría quedarme acá antes de hablar de VTubers. Cómo me gustaría no estar aquí en este momento. Pero como es la comunidad de VTubers, si no pasa nada... Me tengo que correr la paja. El universo se la arregla para que se metan en algún quilombo. Sí o sí. De alguna manera. Es que ¿y qué pasó en esta última semana? Habla. Wow, me toca sacar el tema divertido que nadie quiere hablar, pero tenemos que hablar porque como que no tenemos tema. A ver, chicos. No pasó nada técnicamente esta semana. Y ni la otra. O sea, porque la otra que no tuvimos show tampoco pasó algo que digamos, tipo, oh sí, qué bueno que estuvo todo, ¿no? Tipo, no pasó una chota. Pero rascamos un poco y dijimos, oye, esto se ve... Dos puntos, Fanny. Al menos si te lo redacto, para mí es gracioso. Tipo, para mí es un momento gracioso. Todo empezó. ¿Dónde tengo las imágenes? ¿Cómo no acá. Hacer clickbait? ¿Cómo? Literalmente es un tutorial de cómo no hacer clickbait el día de hoy, chicos, damas y caballeros. Ustedes saben acá lo que es un clickbait. Y si no saben qué es un clickbait, pueden abrir YouTube, ir a la sección esta de. ¿Cuál es esta sección de mierda? Inicio. Más visto. No, explorar es más visto, sí, es como tendencias, esto. Vas a la sección de tendencias y bajas. Y ahí está todo, eso, ahí está todo clickbait, todas las flechas, todos los círculos, todas las caras de VTubers que parece que los están cogiendo, todas cosas porno, todas cosas de Minecraft, todos esos clickbaits hermosos, ricos. Se supone que el thumbnail, la imagen que te muestra YouTube representando el video... Tiene que representar lo que es el video, pero el meta es que tiene que ser alguna mierda, una jegao, una cara, una mona china en pelota, lo que sea, literalmente lo que sea mientras no sea expresamente porno gore, para que la gente le haga clic. Y recuerda, flechas rojas con círculo rojo, muy importante. Bien importante. Flechas rojas. Y poner emojis, emojis de oh y caras de oh. Y Nimo visita mi cama a las 3 de la mañana y pasa esto. Sale sexual. Che, Fluffy, tenés la imagen del chabón haciendo un poker frente a una banana porque ese es el máximo. Literalmente. Búscalo. Ay, yo la tengo, creo.
Sí, yo la tengo, pero no la tengo el nombre, pero la ocupo mil veces en el Discord. Yo la tengo por razones que ustedes saben. Para. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este tiene chistoso, tiene chistoso también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno de dos lo va a tener que encontrar primero. Bien hecho, me cagaste. Esta es la thumbnail perfecta. Sí, esta es la thumbnail perfecta. La perfección hecha thumbnail. Me encanta el foreshadowing que estamos haciendo, pero acá nadie sabe. La perfección hecha thumbnail es esto. Esto es increíble. ¿Por qué todos los videos que veo en YouTube empiezan así, boludo? Son así. Todos son esos. Me encanta que el video dura 5 minutos con 40. 5 minutos viendo el plátano con esa cara. 5 minutos con el plátano parado. Muy talentoso. Mira, yo tengo el otro clickbait que lo puse en darle color. A ver, ¿cuál? También están esos, los que ponen en los títulos 40.000 emojis, como cierta persona que también los pone en la tweet de Radio Funa. Ay, sí, me pregunto qué sea. A ver. Tienen buena repercusión. ¡Son una mierda! Tienen buena repercusión. All my homies hate emojis. All the boys do XD. Pero bueno, la cosa es que todo esto repercutió en que una mañana nos despertamos todos tranquilos y felices. Y de la nada, ¿dónde tengo la puta tu? ¿Dónde está el plátano? Lo dejé parado por acá. No, es mentira, mentira, todo lo que estoy contando es mentira. No nos levantamos, weón. Estamos en la puta tarde diciendo, oye, weón, no tenemos pauta, weón. Alguien tiene que hacer una pauta. Y de la nada apareció esto, Fluffy. Poné literalmente el baje que llama Racunes para pedos. Wow, me hiciste mucho forchado, güey. Me pregunto de qué trata la imagen. Oye, no es spoiler, si no digo que es spoiler. No es spoiler, chicos, es literalmente el título del video se llama así. Vamos a los archivos de esto. Este sí. No, este sí, ahí viene. Puta viene madre, todo. Este video que le gusta subirse a las ahí cosas. Ahí está, no, pero muéstramela toda, boludo. Espérate, hermano, espérate. Sácale la pantalla. La raccoon sabía que era ella, aún cuando sabía que no tenía nada que ver con el tema, sabía que era ella, maldición. Sabía que era ella. De la nada. YouTuber que pedía nudes a su raccoon. Y sale la raccoon. ¿Cómo pudo haber hecho eso? La raccoon. Nuestra raccoon. No. Espérate. Oye. Jordi. No puede ser, la raccoon no haría eso. El número de la raccoon. ¿Qué? No, men, es mía. ¿No ves que es peruana? Sí, da gusto de seguirla. Creo que es peruana, sí. Alguien me confirma en el chat. La raccoon es peruana, ¿no? Yo creo que sí, creo que lo había ¿está dicho. ¿Está chequeado esto? Creo que está chequeado si la raccoon es peruana. Pero la cuestión es que este video apareció así de la nada. El VTuber que pedía nudes a sus seguidores con una foto de raccoon muy bonita. Me encanta que es tipo, le sacó una foto en el stream. La puso ahí, tipo, ahí va. Thumbnail. No tenía ganas de hacer la thumbnail. Y no, pescó un freño, está mirando arriba y dice, ¿qué mierda es mi pepino? ¿Dónde estoy? ¿Qué coño es este pibe? Mi pepino. ¿Alguien sabe quién es mi pepino? Pues yo no tengo la más puta idea. Creo, y solo creo que es un pepino. Es un pepino. Si es un pepino, sinceramente sería lo más chistoso que he visto en mi vida. Si es peruana me dicen gracias, sabía que era peruano, me dicen rey. Agradecido con el de arriba. Ahora poneme la imagen Riku funando a Rick Pepino 1. ¿Qué? Sí. También se metió la Riku, no puedo creerlo. Sí, no puedo creerlo. Riku, no, Raccoon. Ella está muerta, digo, Raccoon pasa. Viene de Raccoon. Soy a weón. Ah, pero el pendejo ahí viene. Increíble, Fluffy. Ay, podemos Fluffy, ¿sabías que Azarashi es literalmente foca? Sí, japonés. Cuando me enteré fui al Discord de la Umi a gritar eso y me banearon. Otra vez. Oye. Y Annie Princess, boludo, ¿sabías que Princess significa princesa? Princess viene de princesa y Annie viene de ano. No, ay, no. Culo de princesa, con razón todo se une. Con razón está perdiendo en el chat. Ardefiti, lo entendiste todo. Satoko, Gaia, te fue como el pico. Ay, aún no supero el Lady Gurashi, boludo. Satoko, weona, te fue como el pico. Ay, ese meme me encanta. Cuestión: la raccoon vio esto. ¿Y qué pensaron que pasó? Le gustó.
¡Le encantó! Sí, finalmente obviamente salí en un video de Pipe Pino. A ver, si me ponen el youtuber que pedía nudos, señores, salgo yo, hago un video, solamente decir sí. Sí, sí, confirmo. Pero, ¿qué pasó? La Raccoon entró al video y se dio cuenta que no estaban hablando de cómo ella pedía nudes a sus seguidores, sino de otro VTuber que estaba haciendo lo mismo. Entonces ahí la fea dijo, no, para. Y se enojó, esa es mi marca. El que no la debe, dale, teme. ¿Cómo se atreve este perro culiado? Y nos regaló un hermoso hilo en Twitter, el cual va a ser narrado ahora mismo. ¿Por quién? Tenemos cinco panelistas. Tenemos cinco panelistas. Wow, me pregunto quién será. ¿Quién puede hacer una voz de comer hamburguesas? A ver si contamos al Mayer y el Animo, somos siete. ¡Ay, Mauro, la concha tuya! Y si contamos a videos y a esa cosa moral que está ahí arriba de la tele, que es el trabajo. ¡Ay, cómo sé! ¡Cómo me encanta poder triggerar los audios de Quick solo repitiéndolos! Y me aparecen. ¡Cuestión! Me han estado llegando comentarios horribles a raíz de que han puesto en un video de acusaciones fuertes que nada tenía que ver conmigo. Me da mucha pena que la gente me comente del tema porque la vista previa de un video tan grave sea yo. Es que ya están cruzando líneas. Y sigue, porque no, tenemos que estaba cruzando líneas. Sí, era un punto suspensivo. Se lo llevaron preso. Sí, ahí quedó el rey de los piratas. Tirame el Raccoon Furando Rick Pepino 2. Ahí está. Ando aguantando que me pongan este tipo de cosas, pero esto ya es inaceptable. ¡Qué falta de empatía! No saben la ansiedad que estas cosas pueden llegar a generar. ¿Cuál es la necesidad de meterme en un video tan fuerte en el que no tengo nada que ver? Cabe recalcar que antes del tweet se le contactó por privado y ni siquiera se le pidió borrarlo, porque como creadora sé que eso afecta al video. Simplemente con desenfocarlo con los filtros de YouTube era suficiente, pero solo puso excusa de... ¿Qué tiene de malo? Me encanta que le dijo jajaxd. Literalmente le dijo jajaxd. Visto. ¿Quién eres tú? Gracias, Pepino. Gracias por haber olvidado todo esto. No voy a borrar el tweet para dejar constancia, ya que a diferencia de cuando lo publiqué, en ningún momento aceptaste censurarlo. Añado que no estoy a favor de que te hayan alegado he llegado insultos en absoluto. En sí, la furia fue así de simple. La guacha dijo... ¿qué hago en este video? No tengo nada que ver porque están hablando de, no sé, un VTuber hombre que le pedía nudes a sus seguidores como hacen todos los VTubers hombres. Cierto. Y puso una thumbnail de Raccoon, el guacho le dijo, che, ¿qué hago acá, pelotudo? Y el guacho le dijo, jajaxd. Literalmente, le dijo jajaxd hasta que la amiga puso este tweet, lo escrachó, la gente le cayó y le empezó a decir, ¿qué estás haciendo con mi Raccoon, perro culiao? Y ahí el chabón fue y dijo, mejor idea. Bueno, voy a hacer una thumbnail de verdad. Y ahí es cuando el Fluffy me pone... Y vaya el que lo hizo. Poneme la imagen que se llama A Panda es para pedos. Es y lo chico. Cambió y lo puso en el VTuber de verdad, ¿no es cierto? Porque sí. Eso es lo que tenía el sentido común. No, pescó a otra VTuber y lo puso en la thumbnail. Dime, me encanta ese... Se parece a Raccoon en ese sentido, también es un habitual animal. Como que debe una weá con Raccoon. Un equivalente argentino. Entonces, el guacho puso esto y después salió un hilo. Bueno, no un hilo. Fue solo un tweet de la VTuber a la que metieron diciendo exactamente lo mismo que la Raccoon. Que lo puedes ver en la imagen que se llama A Panda funando al pepino ese. Ahí encima pensó que bueno, como era gringo no se iba a dar cuenta. No se iba a dar cuenta. Dijo lo mismo en inglés. Literalmente le dijo lo mismo. A ver, ¿quién me lo quiere traducir? Dale, dale, Messer, yo lo digo en inglés y tú lo dices en español, como en la noticia. Ok. A youtuber con 1 million subscribers made a un video youtuber con 1 million de suscriptores hizo un video hablando sobre un random, un putísimo random youtuber pedófilo. Pero antes de eso, en vez de usar cualquier thumbnail de una youtuber, me puso a mí. Y no fui ni mencionada en algún momento en ese video. XD. Acá hay uno que dice... ¿Cómo puedes hacerlo mal? No lo hizo mal, el culo lo hizo a propósito. No, a ver, técnicamente,
por eso le dieron visibilidad al video. Esos 240k no son porque, oye, a la gente le interesa saber qué pedófilo del T-turno hay en la comunidad de VTuber. No, porque un VTuber hombre, nada le importa eso. Toda la gente de Raccoon que lo fue a cagar a piñas, diciéndole, perro culiao, cerra el orto, por favor, basta. Y encima, en el último imagen, que se llama A Panda Fundando el Pepino S, está ella diciendo, le dejé un comentario en YouTube y no me dio bola. Así que literalmente a la panda también le dijo, jaja XD. Al final, aparentemente ahora sí hay una thumbnail con la imagen original. Pero la verdad, a mí me chupa bastante un huevo. Y no la vamos a mostrar. De hecho, volví a poner el tweet de la Raccoon diciendo que la pusieron ahí. Ahí lo que está diciendo es que dejó un comentario y el comentario fue escondido. Bruh. Lo escondió encima. Bruh. Sí. Así es, chupapija. El perro puliado. Así que esta es la pregunta que me hago. ¿Quién coño es el Pipepino? ¿Por qué nos debería importar esto? ¿Y por qué alguien tiene que caer tan bajo como para poner a una persona famosa en un video turbio para, no sé, sacar unas visitas? Como medio... Lo peor es que la sacó barata porque la Raccoon de verdad pudo haber hablado con YouTube y era tan fácil como decir, sal con ese video, salen acusaciones fuertes de mí, son falsas. Y eso es motivo para que borran el video. Sí, sí, la Raccoon lo pudo haber hecho en el video. Uno de los motivos clásicos para que se borraran cosas de Facebook en ese entonces estaba el motivo incluso que decía, estoy en este post y no me gusta. Y era cosa de explicar de que no hiciste eso, era una injuria y calumnia y listo, o sea. Cagaste. Fa, demandado, así me encanta. Dijo, pero, el pato asado. Sí, acá me dice que es la copia barata de Pato. Pato es ese tipo de comentaristas en YouTube que mientras ponen un gameplay de muy aburrido de fondo hablan sobre algún tema. Bueno, ese tipo de youtubers. ¿Me estás diciendo que en este video el chabón estaba jugándose al Call of Duty? Estoy 90% seguro. Yo nunca lo he visto, ni a este video ni a videos de este chabón, pero estoy 90% seguro de que sí. Yo no sé quién es el Pipepino. Nunca vi al Pipepino. Ay, pero si se me acerca yo voy a... Yeah. Tranquilo, ¿me entendemos? Es literalmente eso. Y esta es la parte donde podemos hablar de cómo el clickbait puede realmente llegar a lastimar esta plataforma y a lastimar incluso a la gente, porque una persona random que no tiene ni idea simplemente ve esa thumbnail y le dice, ¿que la Raccoon qué? Y otra vez, bueno, le mandó un mensaje a Falca, le dice a Nike, porque lo perdió todo. Me dijo que no, no perdió ni una weá. No. ¿XD? Pero salió en internet. Tiene que ser verdad. Sí, pues, debe ser verdad. ¿Está en YouTube? ¿Verdad? Infórmate. Y lo fácil que es hacer esto. O sea, porque de verdad yo puedo literalmente agarrar y poner: esta VTuber es una hija de puta y no sé, le gusta pegarle a los perritos. Y pongo una foto de la Midnight. ¡Ay, mala la Midnight! ¡Qué mala, qué mala! Mala, mala. ¿Por qué le pegáis a los perritos? ¿Por qué pegáis a perritos? Midnight. ¡Fónala! ¿Por qué? Porque tiene que comérselo por parte del ejército. A ver, incluso yo puedo ir más allá, poner que Smash es para pedos y poner una foto de este que conocer. Sí, podréis poner una foto, no sé, ¿del cero? Un accidente. Pasaron 2 segundos y me di cuenta que me equivoqué y lo saqué. Y los hijos de puta sacaron 20 screenshots. ¡20 screenshots de un frame! Es uno de nuestros primeros memes. Eso sí que es son los verdaderos sol, te lo van a recordar. Sí, es literalmente el primer episodio de Radio Funa. Sí. Que se presenten con un yo, los verdaderos sol. Yo. ¿Viste? ¿Por qué mido 10 los perritos? No lo sé, pregúntale a ella. No lo sé. Ella es la que se me olvidó. Ya sé por qué tanto insiste de que no, yo quiero un perrito, quiero una mascotita, ¿viste? No sé cuánto, los quiere maltratar. ¡A ella, muchachos! ¡Ay, puta! No puede ser. ¿Y se dieron cuenta cómo... el culo peludo. Qué rico. Cómo lentamente YouTube se ha hecho un mar de este tipo de thumbnails de mierda. Pero, que si no es una thumbnail falsa, es una thumbnail exagerada. Pero, y si no tiene porno... Corny, tengo una consulta. ¿Cómo puedo hacer un buen clickbait?
Ay, es muy fácil, mi querido amigo Infinia. Pones unos círculos rojos, unas flechitas, y abajo pones algo así como, no sé, inserte nombre de persona famosa, es una maraca. Así, al descubierto. 10 de 10. De hecho, la imagen con la que publicitamos este capítulo es un clickbait, porque tiene cosas de las que no vamos a hablar. Les voy a contar algo. Como en el canal de Radio Funa uno sube los archivos de Radio Funa, hola, YouTube sabe de que este es un canal de monos chinos y VTubers y asume de que tú consumes VTubers. Cosa que no es cierto porque la VTuber dan asco. Sí, y una verga, imagínate con su YouTube. Cuando yo entro al canal de Radio Funa, la imagen de inicio de YouTube me recomienda puros clips de VTubers. ¿Y qué es lo que hacen los cliperos de VTubers? Para poner las thumbnails, pescan una imagen de Rela 34 de la VTuber, la recortan, ponen el ajegao ahí en primera plana que te llegue en la cara, y uno mono ve VTuber ajegao, Neuron Activation, le hace click. Y listo. Los clips tienen muchas views, o sea, funcionan esas cosas. Sí, a ver, eso es un tema, eso es un problema posta que todo el mundo se anda quejando, porque existen dos personas en la comunidad de VTubers, en tanto en la comunidad anglosajona como en la comunidad japonesa. Están los traductores, que genuinamente no buscan un momento en particular, tipo buscan más que nada un rato, unos 2-3 minutos de video donde pasa algo piola, y lo traducen básicamente, lo traducen. No buscan un fin específico más que informar que pasó esto en nuestras chubas favoritas. Y después están los cliperos, que todo el mundo odia, que es justamente lo que dice Fluffy, que pescan un momento sacado totalmente fuera de contexto donde una VTuber dice, no sé, pene, culo, vagina o lo que sea. ¿Cómo digo eso? Gracias. Y tipo dice, no, que no sé, que la crony está recaliente acá, LML. Claro. Tipo, solo tiró un mini chiste de 2 segundos al final de ese clip. Y aún así te lo vende así y tiene como 1 millón de reproducciones y no sé cuánto. Todo el mundo los odia porque es siempre lo mismo. Siempre lo mismo, tirando cosas medio porno, cuando la VTuber no era ni la intención de hacer eso. Bueno, después está la Reisu, por ejemplo, que dijo sobre el meme de sumisa y impregnable, y todo se fue a la mierda. What? Sí, a mí me enoja cuando ponen un video que dice, la gurria te dice te amo, pero en verdad el te amo es para ¿cuánto se llama? Para alguna weá que está pasando en su juego, weón. Sí, pero no para mí. No para mí. El peo de Cali buscar. Mi cara cuando nunca tendré una novia tiburón VTuber. Algo que pasó mucho en acá en la comunidad fue que Nimu por un momento, todas sus thumbnails eran porno. Todas sus putas thumbnails eran porno, o eran porno o eran la foto de ella cuando se doxió. Fue muy gracioso. A ver. A un punto en que ella puso un tweet diciendo, no sé quién es el voy a hablar con el culiao que está manejando las miniaturas de mi canal, porque de verdad. Está de verdad. Mira, te voy a decir algo. Si querés ver porno de Nimu, solamente tenés que irte a arte, pero no tan safe for work. Subir un poquito y ver las cosas del Sigma y concha tu madre. Subí los amogas, subí el cabulla triste y ahí está. Nimu con Tula. Oh, sí, lo que me gusta. Les recuerdo que de acá, de este programa, de esta comunidad hermosa, salió Nimuculo. Que nadie le diga lo contrario. Sí, técnicamente nosotros creamos el Nimuculo porque cuando el Sigma dijo, voy a poner VTubers, díganos la lista de VTubers de esa foto, la vimos nosotros. Y esa foto primero apareció en nuestro Discord. Esa VTuber culo es mía, esa Nimuculo es mía. Bueno, así que, por transitividad, somos los mejores amigos de Nimu, sí. 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 Ahí. Pero le hicimos un bien a la comunidad, tranquilo. No lo tomen personal. Tómenlo como un acto al universo. Y ninguna me ha chupado la pija todavía, la puta que los parió. ¿No era para que nosotros chupáramos las pijas? Creo que también. Mujer con pene, recuerda. Mujer con pene, no hombre con pene. Bueno, estaba buscando ejemplos de thumbnails, pero limpié el canal y ahora me arrepiento mucho de hacer eso. Mira, siempre puedes poner al de la banana. Pero es una verga, chabón, de verdad eso. Y también está el, ¿cómo ven ustedes que gente suba recopilados de clips de los streams de influencers? ¿Cómo lo ven ustedes? Creo que es un arma de doble filo, porque sea lo que a lo que vas. Una de las cosas buenas que es un streamer mediano abajo es que, a los que apunta, justamente es que él no tenga que hacer los clips.
que la gente, que tu comunidad simplemente los haga y te empiezas a ser muy conocido, de hecho. Y después está el otro lado donde ya sos conocido, ya sos bastante famoso, vivís de básicamente lo que estás haciendo. Y después llega el canal de turno, que también llega a tener como 1,000,000 de suscriptores, muchísimas visitas y no sé cuánto, por solo subir clips o recompilados de una serie tuya a su canal. Y así acumula gente, comunidad y no sé cuánto, y después aprovecha eso mismo y para crear los contenidos. Claro. A ver, igual así lo hizo Lillo Juan, y al chabón un copado igual, todo bien con ese señor. Algo que también veo mucho, tal vez no tiene mucho que ver, pero en Twitter viste que hubo un boom de las páginas sin contexto. Mucho es que alguien hacía, no sé, sin contexto, por ejemplo, Radio Funahuas, y le va súper bien y gana 1,000,000 de seguidores, y después las venden. Venden esa cuenta y se convierte en cualquier otra. Ah, esas en otras, sí. Es horrible cuando pasa eso. Yo sigo algunas cuantas, como el de Jotron sin contexto, Hanna-Barbera sin contexto. El Rayo Funa, unos contextos. No. El Casado con Hijos sin contexto. Ay, qué muy importante eso. A ver, gente, ¿por qué todavía no hay un canal de clips de Radio Funa, eh? ¿Dónde está mi momento Radio Funa? El mejor. No hablamos de eso. Pero eso teníamos que hacerlo en TikTok. No les den ideas, Jor, ni lo des ideas. Esto es un poco de ¡pum! Radio Funa. Vos no entendés nada. Ellos suben los clips, nosotros los bajamos y los subimos a TikTok. ¿Qué nos van a decir? ¡Que no son nuestros, boludo! Ay, me estáis robando el material, weón. ¿Qué me va a decir? Voy a acusar con el que da el material. Un momento. Pilotón, voy a decir que sí, chaval. ¿Sabes qué? Nos falta un explicador de verdad. El de gato ya no me parece chistoso. No, a mí sí, pero el de gato está medio muerto. Porque bueno, es una verga hacer una cosa de explicador. Espera, era un gato. Ay, no, el caldo. ¡El caldo! ¡No, el caldito! ¡Los frijoles! Mira, yo creo que no es tu culpa del chat, porque si los buenos sean pajeros y cada vez que tuviéramos un clip bueno, ellos lo clipearan y lo dejaran ahí en Twitch, sería fácil nosotros pescar eso y subirlo a TikTok. Sí, en esto, y nadie le roba nada a nadie. Quiero que hagan un clip. ¡Cómo odio mi chat! ¡Tiene especial a los clips! Y lo pongan en clip y que me pongan un @Infiria. ¡Y sí, lo hicieron! ¡Ahí voy! No me gusta el Infiria. Eso pongan. ¡Ah, no lo hagan! ¡Basta de etiquetarme! ¡Ay, cómo extraño el evento! Podía hacer 20,000 pings y nadie me decía nada. Nadie te iba a decir nada malo. ¿Cómo tiene que ser? Así que eso, gente. Están muy pajeros, mucho donarle a la VTuber linda y bonita, poco ayudar al mono gordo y peludo que les da contenido de verdad, ¿eh? ¿Por qué no hacen clips de Radio Funa? A ver, ¿será que no somos chistosos? No, es que es pajero. Imposible. Es que no tenemos. Oye, esa persona también se llama Rico. Incluso tiene compilado, se llama Quicklash. Sí, es increíble ese canal. Que sí. Pero queremos otro, además de ese chileno chistoso. Tiene otras cosas que hacer, además de hacer clip de nosotros. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad? Sí. Está muy ocupado. Subió un video muy lindo como clavo. Ah, ese era otro. Otro tema que está muy bueno. El Quick es todo lo contrario a todo esto que estuvimos hablando. El Quick literalmente hace un video de Swampert que se llama Swampert. Y en la portada hay un Swampert. Es literalmente el único elemento de la Swampert. Es el Swampert y nada más. Oh, Agron, ¿qué será este video? ¿De quién hablarán? Oh, es un Agron. Es que sí, y ahora que tenemos acá, ¿podés contarnos cuál fue el origen detrás de ese raciocinio, Quick? ¿Por qué no jugás en el meta de las thumbnails y aún así ganás? Por la misma razón que me molestan los clickbait. Me molestan tanto que dije que voluntariamente voy a hacer lo opuesto. Porque aparte de evitar confusiones, pues vos vais al grano. ¡Vos buscáis! ¿Estás ahí? La menor cantidad de palabras posible es una mierda. Y es como, ya, a ver, no sé. ¿Qué pasa si escribo Magikarp? Me le ha pasado, hay gente que dice, yo un día escribí Q, bueno, me metí la tecla Q, puse Enter y me salió en la cara y digo, a ver, ¡wow! Porque literalmente es eso, weón, lo he puesto en lo que estoy buscando, ese nombre, ahí está.
Quitar fondo. Literalmente, one click. Si vos querés ver un video de Swampert, simplemente buscas Swampert y te sale lo del quick. Mira, lo voy a hacer en el buscador de Google. X, video bueno. Pokémon X, video, ok. Bueno. Sí, literalmente pones Swampert y sale video quick. ¿Está ahí? ¿Ahí está? Pues de pelea callejera 3. Aprendan, gente. Hay otro. A ver, también está el señor que resume directo y pone Halo por 2 horas y media. Ay, Alex, y también el que hace eso es Eric. Eric también Eric. Hace esa mierda. Es un genio. Son unos genios, los amo. Tipo, hablando de esa weá, Quick, ¿te has dado cuenta que en España hay dos españoles que están hablando de tus videos sin tu contextualización, weón? ¿Viste que en España hay dos colombianos hablando, weón? ¡Qué miedo! Me estás jodiendo que hay españoles que reaccionan al Quick. Sí, wow. Weón, en serio, mira. Las VTubers lo hacen en directo, así que... Sí, pero lo hacen porque nosotros le decimos que lo hagan. A ver, bueno, es que el otro día yo los vi cómo están reaccionando. ¿Qué pasará el día de Reaction Mashup? Donde juntan 20.000 reacciones y los ponen en el video. Pero ya lo hicimos, ya lo vimos, fue el TikTok ese, pobre Cole. Fluffy, mientras hablamos, quiero que bajes este TikTok y lo pongas en pantalla. Muy bueno. La gente tiene que ver ese TikTok. Hoy, antes de irse a dormir, no termina la semana, no termina el viernes sin que ver ese TikTok. Bueno, yo termino. Vamos a hacer una cosa, lo voy a descargar. Y antes del ending. No, después del ending voy a poner ese TikTok. ¿Durante el ending? Sí, tal vez durante el ending. Durante el ending, al mismo tiempo. Pero es que es increíble, chabón. Bueno, mira, en tal color, lo dejo ahí. A ver. ¿Qué araña de rincón, terrible, peligrosa la wea. Somos curiosos. ¿Quiénes son somos curiosos? ¿Y por qué no son simios curiosos? A ver, ¿y cuántas reproducciones tienen? A ver. No se imaginan lo halagado que me siento. ¡Ah! El Quick. ¿Y te respondieron los culiados? Sí. Gracias a ti, un video fantástico. Nos reímos y aprendimos muchísimo. De paso, se divierten mientras aprenden. Oh, el pie más pasado. ¡Fua! Uno le rechupó el pie con el Quick. Soy profesor y admiro a este joven. Realmente muy didáctico. Claro, yo lo haría parecido, pero sin las groserías. Saludos desde Temuco, Sur Chile. Ah, encima vive con Bardo. Pero las groserías les da el sabor. La grosería. Literalmente. Che, les digo, les cuento algo que nunca más van a dejar de ver. ¿Qué? Se dan cuenta que todo... Sí. Me bajo el pantalón. Todos, o la gran mayoría de videos, tienen un... Siempre ponen al inicio de cada palabra mayúscula. Sí, así se habla. Sí. No, sí. No en cada palabra. No, es en cada títulos. Palabra. En los títulos. Ah, o sea... Sí, no, por lo que estoy viendo es el... ¿cuánto se llama? Empieza con el mayúscula. 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 Pedazo con P mayúscula. No, pico con P mayúscula. Qué rico pico. A ver, después está el... Todo en mayúscula. Todo mayúscula, pero nunca todo en minúscula. Por a menos ejemplo, que sea lo menos. Alex del Campo poniendo tremendo juegazo. Rogue Legacy 2, directo 1, increíble. Directo 1. No había visto eso, pero sí tenés razón. Hay muchos que siguen esa meta también. Es que pero sí. No todos. La gran mayoría, pero es cierto. Es algo a mirar. La de poner emojis en las thumbnails. Estuve viendo que va, tipo en las thumbnails y en los títulos. No, Hotney, nadie le gustan los emojis. Pero todo el mundo odia te emoji de movie. El Canecro lo hizo, mira. El Canecro me gustaba cuando jugaba LOL, lo dije. El Canecro me LOL fue hecho. Bueno, me gustaba cuando no jugaba. Me bien la pija. Bueno, me dejé el TikTok, pueden dejar a los de mierda. Bueno, ay, sí, TikTok, bueno, entonces... ¿qué aprendimos hoy? Oye, Jorge, no lo sé, creo que la racuna le pedía anuncios a sus seguidores, la verdad es que no entendí. Oye, Jorge, ¿cuándo vaya a subir video al TikTok, weón? Ya, pues, hijo de puta. Usen el TikTok, trabajo, cabros culiados. No, la mejor forma de ganar en que yo voy a hacer mi propia versión del Misery por Riz y Pop por el CPR. Bueno, hazlo. Bueno, dame 2 años. Bueno, creo que acabamos con la pauta. Sí, eso es toda la pauta. En resumen, los youtubers de críticas son una mierda porque no hay weá más
¿cómo es la palabra que estoy buscando? Más ¿cómo? Floja que decir, sí, estaba viendo que están hablando del anime y no encuentro cuál es la gracia de esas VTuber. Y poner de fondo la esa partida de Overwatch que jugaste hace 3 años donde te partieron la raja, pero la encontraste pillada en tu disco duro. Y como te da paja editar y poner imagen y toda la cuestión de dejar ese fútbol. Me parece muy paja. Por 5 minutos, no, tiene que ser 10 porque si no, no ganáis plata mientras dais tu opinión. Sí, que realmente una opinión de mierda porque no tiene nada con lo cual vaya a aportar. No, es que mi opinión es que puta, las VTubers son raras porque como que van para el público así de los otakus que no se bañan. Y yo también soy así, pero puta, esos weones son más raros todavía, weón. Sí. Maldita VTuber, me quedan 2 minutos para que se cumpla la cuota para la monetización, así que. Cabrón, me pueden seguir en Twitter. Yo también comento guay chistosa de pez con memes. No, digo, lo hago yo y toda la cuestión. Es eso. Es sí, eso. Bueno, los bajo de Facebook si de la página. Ves el gameplay y juego mal. Así que, tipo, nada y bien. Nunca un gameplay del Quick jugando con Q de fondo. Ay, eso sí estaría bueno. Sí, lo vería. Unas partiditas ahí mientras habla de no sé. Son buenas las partidas de Cirsona que se van a este culiado. Podemos hablar de cómo la Ponyon trafica cocaína, viste, esas cosas y listo. Como fue la reina de los piratas, weón. La reina de la Tusi. Pero nunca, nunca vean a alguien jugando a Berchat. La verdad es que no sé qué les ven a alguien socializando. Yo no quiero ver cómo alguien más socializa. Yo quiero socializar. Mazer, tenemos que tener una conversación sí. Después de esto. Una en muy larga. La peor parte es que. De verdad, se ve mucho. Y nos contaron cómo funcionan los modelos porno en VRChat. Es. Funciona muy bien. Muy funny, la verdad. Pero mira, sí espera, es interesante ¿qué? El mundo que se desenvuelve ahora en, mira, en VRChat. Yo te voy a decir algo. Yo cuando entré a esa conversación, yo no tuve contexto y solamente escuché mi vagina se movía así y mi pene se movía así. Weón, qué weá, mi ano también se expandía de esta manera. Yo fui como que, weón, qué weá te pasa, conchetumare. Me estoy hablando. Porque weón, son así. Me fui cortado. Una guata. Bueno, ¿y dónde está el TikTok, Fluffy? Ahí está, en el chat. Bueno, ya no se ve. Ah, en el chat. Qué pajero de mierda. Ahí lo pongo, ahí lo pongo. Ahí está, ¿qué? Miren. Si pueden seguir, el link está ahora mismo en el chat de Twitch. Van a ver lo mejor que han visto en su vida. Se me quedó pegado el chat y cuando pasa eso es porque puse mil weas. Por lento, ahí está. Sí. Ahí está, listo. Porque eso. Solamente hay UVs. Qué lindo, Listo. Qué lindo y mis fans comentarán te. y los míos dirán Goku. y los míos, Israel no es un estado legítimo. Y si te los juntan míos, los tres, los cuatro tienen que tener una cita. Y yo con la cabeza de Exodia te gano. Ahí está, viste. Juan, ¿sabéis que me da rabia? Hermano, Goku grande, los fans de Goku. Aparte de esta mierda de que weá, los críticos de VTuber y weá, clipbait culiao mal y weá. Conche tu madre, ¿cómo que domingo cae el día del trabajador, weón? Boludo, no se mueve ni en pedo, no se mueve en ningún putísimo país ese feriado, así que un feriado menos. Cierto, les vengo a cagar el resto del año. Es Navidad y Año Nuevo caen en sábado y en domingo. Concha de tu madre. Gracias por el aviso. Qué año más fome para los feriados. Bueno, yo chicos, yo les quiero otro comentario. Hasta luego, muchachos. Se cancela el 18. No. Pero aún así hay multa por no ponerla. Siempre. Eso nunca se canceló. Oye, ¿cómo fue el 18 en el primer año de la pandemia? No la puse y me multaron un poco, weón. ¿Eso crees que te dijeran vivo? ¿Crees que lo dijeran vivo esa weá, conche tu madre? Eso pasó, weón. Pero, ¿cómo fue el 18 de 2020? Es que, a ver, todo el 2020 es un vórtice en mi mente porque no recuerdo. ¡Eh! ¡Gracias, Petano! ¡Gracias! ¡Por favor! 11 meses. Chocolate. Toda la comunidad vinieron acá, boludo. Literalmente todos viendo.
El 2020 que no recuerdo nada, creo. De verdad no recuerdo nada del 2020. Fue un año de estar encerrado. Bueno, yo te digo, yo sí recuerdo 2020. ¿Lo recordáis? Sí, lo recuerdo. Como si hubiera sido hace 2 años. Sí, el de culiado mierda. Ah, no, el 2020 estuve trabajando. Entonces fue mucho de estar encerrado, teletrabajo, trabajo después en la calle, teletrabajo de nuevo. Bueno, renuncio. No, bueno, sí, para mí también fue como una experiencia así, como culiada de trabajar y en la misma pieza tener que, bueno, porque ¿cuánto se va a trabajar de manera remota? No, ¿cuánto se va? No tenía como un espacio como para mí, digo, tenía espacio para mí. Incluso mi computador de trabajo lo tenía en la parte de atrás de mi pieza. Y cuando yo decía, ya, terminé el trabajo, simplemente en ese momento la silla de Coca-Cola, tomaba mi silla de Coca-Cola. Increíble. Y la llevaba al escritorio y me ponía aquí a wear. Hoy estaba, anoche vi el video de que mostraban la historia del New Coke, que es ese momento en el cual Coca-Cola, no me acuerdo en qué periodo, quitó la Coca-Cola y hizo la nueva y puso la nueva fórmula. Que la habían probado y todo, y que tiene mejor sabor. Y el momento en el cual sacaron la Coca-Cola y pusieron la nueva Coca-Cola, el país entero lo rechazó. Y le pidieron a gritos de que cambiaran la weá, que esto no podía ser. La gente vuelven a poner la cocaína, perros culiados. Sí, compraban la weá, la tiraban. Y fue terrible. Y al final Coca-Cola tuvo que restablecer la Coca-Cola original, la fórmula original. Y el youtuber que mostraba esa historia dijo, bueno, muy buena historia, pero ¿a qué sabía? Y onda, se compró la nueva Coca, toda esa cuestión, la probó. Y dijo, wow, literalmente es mejor. O sea, la gente la quitó solamente porque... porque quiso. Por un tema de que Coca-Cola es como más... es una imagen de tradición. Y el hecho de que te quiten eso a la fuerza fue lo que no le gustó a la gente. Mira, ¿sabéis qué? Yo esta historia de cuánto se llama de cambiar la fórmula la he visto tantas veces en distintas empresas. Pero es que la empresa ni siquiera te avisa que va a cambiar la fórmula. O sea, llegan y la cambian, ¿no? La llegan y la cambian, pero la escriben la nueva fórmula. ¿Sabían dónde? En donde está la ¿cuánto se llama? La especificación del producto. Claro, ahí pero aquí no fue sutil. Aquí lo que pasó es que anunciaron. Anunciaron de que esta era una nueva Coca-Cola. ¿Qué pasó, Quick? Que guarda la fórmula adentro de la coca. Tú tomás la fórmula cada vez que tomas Coca-Cola. Claro. Sí, pues tú la tomás. Está ahí, en tus intestinos. Y es complejo eso porque al final, más que la bebida era mala, era el símbolo de que te quitaron algo que estabas acostumbrado a tomar. ¿Cómo se atreven? No es interesante. ¿Cómo funciona la mente humana? Mira. Eso ha pasado en otros casos. Una vez me enteré de uno, de un, ¿cómo se llama? Un detergente. Que una empresa, no recuerdo su nombre. Sí, pero lo cambian por uno más rico y no te lo querés tomar. ¿Qué weón? Te lo cambian por un detergente más rico y no te lo querés tomar, pues weón. ¿Cómo te atreves? Sí, po. Qué rico detergente, qué rico. ¿Qué sos? Iba a decir que el detergente, loco culiao. El detergente. Era más efectivo que el que se ocupa normalmente como la baldosa, era mucho más potente y efectivo en la práctica. Ya. Pero la gente prefirió no comprarlo porque no producía espuma. Oh, pero ¿para qué quiero? Si pero no produce... tú no ves la espuma en la lavadora. Como, ya, podrá ser mucho más eficiente, pero no sé, estaban demasiado acostumbrados a la espuma y estaban muy como... era como tan integrado parte del sistema, como de la rutina, digamos, de cada persona de ver espuma y saber que tiene que enjuagar cuando se va la espuma, que uno sin espuma como que, no sé, causó como un rechazo automático a las personas. Y ojo, el detergente era más barato y más efectivo de producir, de verdad fue un rechazo por simplemente un apego emocional. El apego emocional afecta demasiado en lo que es la comunicación emotiva. ¿Cómo hablas con una masa? La masa no piensa, el individuo, sino la masa, ¿no? Mira, es que yo me pongo en el caso de las personas porque si yo veo que la weá hay espuma, es porque, con que esto es la sustancia que está limpiando mi, ¿cuánto se llama? Mi plato. Mi alma. Sí, la espuma limpia. Pero está hablando de detergente o de lavaloza. Coca-Cola. Lavaloza. Coca-Cola. Coca-Cola. Está buena, pues está para caño, funciona súper bien. Sí, pues.
Si igual la weá es turbia la receta de la Coca-Cola. Tiempo. Aparte que se originó como tónico para curar qué, ¿era dolor de estómago o dolor de era jaqueca? Creo que era jaqueca. Era jaqueca, jaqueca, era un porque remedio. Con eso la gente entendió de que la cafeína sirve para curar jaqueca. Era, ¿cuánto se llama? Si no me equivoco, la receta primordial no venía con ¿cuánto se llama? Con cafeína. Con una maldad. Venía con ¿cuánto se llama? Con la balosa. Con la hoja de coca. Era un jarabe que estaba hecho a base de hoja de coca. Sí, pues es que la hoja de coca hay algo súper saludable. Pues, si, ¿dónde está? ¿En Bolivia sacan hartas hojas de coca? Esa sí, hoja tú la mordí y en lugares altos. Te dan energía. De la altura. Te suben el ánimo. Pero tú procesas, tú refinas un elemento natural y lo vuelves súper tóxico. Pues. Y viene la coca como la gente la conoce como droga. Sí. Esa es como una máxima al momento de procesar cosas, como que mientras más refinado está el elemento o la sustancia, más tóxica y más nociva termina siendo. Luego pasa con el azúcar, ¿cierto? El azúcar que es una caña, se procesa en ese polvito y te hace mierda, weón. Y te deja la cagada, weón, después y esa weá no se despega del cuerpo después de 25 años, weón. Sí, y si aspiras azúcar por la nariz. Sí, pues. Siempre me ha llamado la atención es justamente, ¿cómo decirlo? Estímulos como muy sobrecargados que hemos naturalizado como seres humanos. Como por ejemplo el choque de azúcar de que muchas personas consumen día a día, con una gaseosa, con algún dulcecito, un queque, alguna weá. Pero ese choque culiado de azúcar no siempre es necesario. No. De hecho nunca es necesario. ¿Qué tal? Se me olvidaba. De hecho, si tú pensás que es necesario es porque ya estoy adicto ya al azúcar. Ah, el café. El café. Yo he escuchado de que, ¿cuánto se llama? Que después de almorzar y weá así, siempre como comerte algo dulce, evita que tú, comas entre medio de comidas. Como que sacias la necesidad de seguir comiendo. Pero como, completamente. Tú después de comer, comes de nuevo para no comer entre comidas. No, porque ¿cuánto se llama? Tú te das tu almuerzo y ¿cuánto se llama? Y te da ahí el postre, por decirlo así. Porque siempre está como un heladito. Almuerzo, un heladito, no sé, o ¿cuánto se llama? Por decirlo así. Algo más chico, que sea algo más chico, pero que sea dulce. Yeah. No sé, no entre una pastilla, pero digamos que una galleta. Poroto confitado. Poroto confitado, qué rico la weá. Qué rico. Igual es complejo eso porque, por ejemplo, hay dulces como el helado. Que no son nada más que grasa con azúcar, po. Y esa cuestión, como la procesa el estómago, es que tú puedes tomar mucho helado o comer helado si eres un enfermo culiao y no te sientes satisfecho. Y es una traba súper brígida porque es súper insalubre esa cuestión, po. Pero cómo se procesa esa grasa con azúcar, tú no te sientes satisfecho de tanto tomar helado. Poder ir tomar helado todo el día y solamente terminaría enguatado. Y pasa con otros postres, pues. Por eso no dice que hay otro estómago para los postres. Uh-huh. Tengo una pregunta un poco existencial. ¿Dónde está la barrera en que uno bebe algo y come otra cosa? ¿Dónde está la barrera? En el estado de la materia, ¿cierto? En el estado de la materia y en la percepción. Porque uno cuando consume helado, tú no estás activamente mordiendo el helado. ¿Cierto? Espera, ¿comes helado o lo tenés que no chupar? Porque ¿cómo dicen las personas? Dicen tomar helado. Tomar helado. Además, es que ¿cómo? El helado es pseudosólido, pero cuando te lo metes en la boca se te derrite, así que lo estás tomando. Claro. ¿Lo pseudo comes? Comes el helado. Pero, a ver, ¿cuánto se llama? Esto igual va con la sopa. Tú cuando tomás sopa, si es que tiene más cosas, tú procedes a morder el ¿cuánto se llama lo demás del alimento? Pero aún sigues tomando la sopa. Pero como a ver, es cierto que se dice estoy tomando sopa o estoy tomando un helado. Claro. Así que, actually. Sí, vamos a tomar un helado. Sí. Tomar helado, tomar sopa. ¿Y la crema? Imagínate, o sea, llegaste, weón, con un bajón tan cocido como poto, llegaste al refri y luego que hay que es crema. Y vos pescáis la crema y te empezás ya a engullir. ¿Te comís la crema? Sí, vos, ¿Te comís la crema? Soy la crema. ¿Te la estáis tomando? No, me la como. La como, para. ¿Cuál es la pregunta? Tú cuando... La crema, te la tomás o te la comes. ¿Crema de qué?
Crema. De cremar, de pescar un cadáver sí. Y cremarlo. ¿Qué? Ay, yo, entonces... ay, yo te juro que cuando me dijeron cremar la primera vez pensé que era llenar de crema un cadáver. Yo también ¿qué? Pensé eso cuando, cuando chico y hablaban de cremar chico. Un cadáver, pensé que era llenarlo de crema. Necrófilo, déjame terminar. Sí. Qué rico. Espera, entonces... ¿Es tomar crema o comer crema? Crema batida, crema de la cocina. Sí, crema de leche que crema batida, ¿cierto? Y para de tipo la de la frutilla con crema. Ah, ok, ok. La media espumita. Esa. Es comer. Es la chantilly. La chantilly, exacto. Para mí es comer. ¿Cómo le dicen chantilly? Chantilly. 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 Como el castillo. Chupame la pica. No, el castillo se llama la puta. Bueno, la chantilly, sí, el castillo de la puta. La chantilly, la que sale de un tarrito y es espumosa. ¿Esa tú te la comes o te la tomas? Yo digo que te la tomas. Yo digo que te la comes. Porque no es líquido. Creo que es creo que si alguna vez me preguntaran esto, eso me dirían, estoy acá comiendo un poco de crema. Es que no es líquido. Es así de simple. No es líquido. Está al medio, ¿cierto? Está en un punto extraño. Es un líquido que se vuelve espumoso. Entonces... está en medio. Si vos agarras la crema, la metes en un vaso y lo das vuelta, no va a caer como agua. Mira, te digo algo, no es un líquido, no es un sólido, es más bien un gaseoso. Creo que no, creo. No, no es un gaseoso. Eso no se resuelve muy fácil si con el sonido de Minecraft. Tu alimento hace... o hace... ¿Cuál te gusta más? ¿Lo que hacen así? Espera, ¿podés inflar un globo con crema? Oye, creo... creo que sí. ¿Sí? ¿Porque tiene volumen? Bueno, próxima junta compramos mucha crema chantilly. Bueno, compramos crema chantilly, unos globos y por si acaso unos condones. Sí. Bueno, no sé lo que piensas hacer esta noche, Floppy, pero no cuentes conmigo. Chantilly suena a nombre chino. Es verdad, parece que ya nos están la noche nos está haciendo mal, chicos. Bueno, no, en verdad yo estoy enojado porque el día domingo es feriado. Bueno, ya no, imagínate querer comprar algo el domingo, no puedes. No trabajamos el 2. Ya está. Listo. No se hace. Y se arregla, listo. No se trabaja. Se parchea el feriado. Lo siento, profe, lo siento, jefe, pero tenía que ser feriado hoy, así que no vimos. Tuve que rajarme con el feriado. Me rajé yo con el feriado. ¿Cuánta gente estamos dispuestas a sacrificar para rajarse con un feriado? A ver, en Chile se murieron ¿cuántos? ¿Como 40, 50? A ver, nos llegó una guerra y dijimos, bueno, estos tenemos que sacar mínimo 3 feriados, así que peleamos nomás. Así que adelante, Y ahí llegó nuestro mejor héroe, Arturo Prat. Que su forma Arturo Prat SP le gana a Zeus. Así que yo lo respeto mucho. Por lo menos se me enseñó las cartas mito y leyenda. SP es especial, ¿no? Yo creo. Pesharu. Dependía de tu historia con esas cartas. Que es lo mejor que hablar. Arturo Prat mata a Zeus en el mito y leyenda. Ya cortemos, weón. Te vi como el tronco le sacó la concha a su madre a Aquiles, weón. Toma puto. Ya cortemos, ya me bajé el TikTok, así que podemos cortar eso toda la pega que tenía que hacer. Sí, el resto fue solo hacer tiempo. Nos vemos en la siguiente semana. Nos vimos, si gente. Es que pasa alguna Infiria, cosa. Infiria, Garfield, por favor, hábleme. Va a pasar algo, yo sé que sí. Algo va a pasar esta semana. Pero, nos pusieron, va a pasar algo bueno. Van a funar a no sé, Laponion. Sí, hay que funar a Laponion. Así que no se pierdan la siguiente. Gracias, Sabi, por la rey. Literalmente cuando estamos cerrando, así que gracias, Sabi, nos vemos la próxima semana. Chao. Haré buen uso de esta red. Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me curaré. Y todo
mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. Esa VTuber será mía, verán. Lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más receso. Esta mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión. What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? No. Am I right back where I started 14 years ago? What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Well, I guess the What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Well, I guess the Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the end? What I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the end? Back where I started 14 years ago? Wanna guess the end? 14 years ago? Wanna guess the end? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the end? 14 years ago, wanna guess the end? Where I started 14 years ago, wanna guess the end? What I even know? Am I right back where I started 14 years ago?